Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes este martes 13 de junio. Los saludamos con el gusto de todas las mañanas. Hoy a las 10:30 irán los consejeros del INE, se supone que todos los 11, a una reunión con el presidente López Obrador. Dicen que la reunión tiene el propósito de refrendar la colaboración entre el INE y el gobierno federal para asegurar la organización y el desarrollo de las próximas elecciones en cumplimiento con la Constitución. Hoy va a ser la primera vez que el presidente se reúna con todos los consejeros en sus, pues ya cerca de 5 años de gobierno. Vamos a tener los detalles. Los dos diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez y Salomón Chertorivsky, impugnaron ante el Tribunal Electoral Federal el acuerdo que aprobó apenas el domingo Morena, el Consejo de Morena, para definir la ruta de sus aspirantes presidenciales. Este acuerdo presentado asegura que el Consejo de Morena violó las leyes electorales y la Constitución. Vamos a tener los detalles sobre esta información y a ver cómo va el asunto de la salida del gobierno de los distintos aspirantes a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum informó que lo hará el viernes. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, no ha definido fecha. Para no desviar recursos y personas para mi protección, y dado que he recibido amenazas creíbles, me mudaré, esto lo hará mañana, me mudaré a vivir a un cuartel militar de forma indefinida, asegura la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Dijo que así se lo pidió la Guardia Nacional, da sus razones, vamos a hablar con ella en un momento. Ayer otro día terrible para la inseguridad de México, uno más, pero esto parece ya no importarle a nadie. En las cifras preliminares fueron asesinadas 95 personas, 14 de ellas precisamente en Baja California. En cambio, para el peso mexicano, pues siguen los días felices ante el dólar. En estos momentos el peso se cotiza en 17.26 se cotiza ante el dólar. Siguen siendo niveles pues impensables hace apenas 6-7 meses. A las 3 de la tarde el expresidente Trump se va a presentar ante un tribunal federal en Miami. Ahí escuchará los cargos penales que se le imputan por retener ilegalmente documentos que no debía tener, y después se regresará a Nueva York, a New Jersey, para seguir con lo suyo. Vamos a tener también un reporte de lo que ocurrirá hoy allá en Miami, parte de lo que presentaremos hoy, más las entrevistas con los personajes esenciales de la vida pública en México, más lo que se vaya acumulando en las próximas 3 horas. Quédese con nosotros, estamos por la mañana, hacemos una pausa y al regresar con todo esto comenzamos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana. Siete con nueve, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Buenos días a todos en Grupo Fórmula. Pues varias cosas, Ciro, para comenzar, decías ya en el resumen, la verdad, desde la parte política, pues varias cosas que pueden resultar interesantes, pero si hacemos una suma solo de lo que tú decías en cuanto a personas asesinadas en la República Mexicana ayer, pues son 95, solo el día de ayer, efectivamente 14 en Baja California, pues otras en otros estados de la República, pero si tú sumas solamente, las de lunes y el domingo son 200, Ciro. 200 es lo que da un fin de semana regular de personas que matan en la República Mexicana. 200, 210, 220. Solo en dos días han matado a 200 mexicanos. En las circunstancias que tú quieras, podría investigarse todos y cada uno de ellos, pero todos murieron, pues, porque de alguna forma alguien les quitó la vida. 200 personas en dos días, Ciro. Y efectivamente, Baja California 14, ya iremos al tema de cómo está el asunto. Anoche tenía ya una conversación con la pues alcaldesa de Tijuana, que tomó una decisión dura, no por propia voluntad, irse a vivir a una zona militar en los próximos días, horas, sino porque la Guardia Nacional se lo recomienda, porque las cosas, pues lo menos están calientes, ¿no? Y ayer, muy duras, por lo que se ve, solo ayer 14, antier simplemente registró 5, 19 personas. Eso en lo que tiene que ver con personas asesinadas. La agenda política, pues bueno, hoy varios de los periódicos, pues creo que se llevan entre lo que hizo ayer el canciller, finalmente entregar su renuncia a Palacio Nacional, el anuncio de la jefa de gobierno. Y salir ya con una camiseta. Un video interesante que además pues ha jugado un poco o mucho, muy bien sus redes sociales, le ha ido bien, pero ahora intentó un video que se difundió por parte, pues ya, ahora sí, de ese equipo de pre-campaña, donde entra de traje y sale de playera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta frase que más nos dijo ayer al terminar la entrevista aquí en el estudio, sonrían, dice, todo va a estar bien. Bueno, pues esa es la playera y por lo que se ve, pues la imagen y las frases que va a estar empujando. Por otro lado, en muchas planas también presente el aviso que hace la jefa de gobierno, pues finalmente, de lo que ya todos sabíamos, se va, pero se va hasta el viernes. Así toma hasta el último minuto, hasta el viernes, y por ahí pues varias cosas se atraviesan. Uno, quiere dar un mensaje. Dos, quiere hacer cualquier cantidad, como lo hizo la semana pasada, de eventos para aprovechar estos días. Tres, pues tratar de encontrar la manera de cómo dejar el cargo, Ciro, ¿no? Porque como será una licencia, comillas, definitiva, pues no está previsto en la Constitución de la Ciudad de México que quien esté al frente del gobierno de la Ciudad de México en este tramo de un año, pues ya sea ausente. ¿Qué es lo que va a pasar? Estar en esos ajustes, todo eso se va a arreglar en la parte política por ahí. Palacio Nacional, en un rato más, pues va a recibir la visita de los consejeros del INE, ya lo decías tú, es rumbo al proceso electoral el 23-24. Dicen ellos, este diálogo tiene el propósito de refrendar la colaboración del INE y el gobierno federal, pues refrendarlo, si nos brincamos la de Lorenzo Córdoba, ¿no? Esa no la brincamos, porque pues, realmente no había mayor diálogo ahí. Ahí dicen los consejeros que estarán, vamos a ver cómo les va, ¿no? Y después la reunión con el gabinete, simplemente para que el presidente le digan, ¿usted se quiere ir? ¿Usted se quiere quedar? ¿Usted se quiere ir? ¿Se quiere quedar? ¿Qué sabe hacer? Nada. Entonces es secretario de algo, que es más o menos la crítica que se está haciendo, ¿no? Sí. ¿Quién sí, le sí, va sí. a quedar? No importa quién se quede, Ciro, ¿no? No importa hoy quién se quede. Reforma Pública, pues una buena parte del gabinete que tendría interés en personas que tenían interés en buscar otros cargos. Menciona a Rabindranath Salazar, que está en presidencia, uh-huh, y quiere irse a Morelos. Todo esto según Reforma. Sí. Uh-huh. Luego dos que quisieran buscar candidaturas en Tabasco, que son Javier May, el director de Fonatur, y Octavio Romero, el director de Pemex. María Luisa Albores, de Medio Ambiente, querría irse a Puebla. ¿Qué tal? Erasmo Prieto, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Ese es el INDEP. Ese es el INDEP. Se querría ir a Guanajuato también el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Rosa Isela Rodríguez, de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, quisiera ir a la Ciudad de México. Y Zoé Robledo, del Seguro Social, a Chiapas. Pues todos ellos tendrán que anunciar hoy que se van del gobierno.
Y el presidente López Obrador dice, yo soy tan fuerte, sí, que me puedo quedar sin gobierno, me puedo quedar solo. De todas formas, haría funcionar las cosas. Pues aquí con quién se va a quedar, con López Gatell, y con los secretarios de Defensa y Marina. Dice, ya, con ellos tres, ¿qué más quiero? Pues nada, Ciro. ¿Qué más quiero? ¿Con quién más? Bueno, el secretario de Hacienda. Pues sí, para que alguien maneje los números, ¿no? Suficiente. Nunca le ha importado al presidente López Obrador, porque así lo ha manifestado, el servicio profesional de carrera, ¿no? Algo, creo que para muchos funcionarios que sí creen en la burocracia, la de veras, pues que funcione. Y pues creo que es la mejor muestra de esto, ¿no? No importa, lo dijo él, 99% de honestidad, 1% de conocimientos, o menos, si se puede, o menos. Pero bueno, pues así es como vamos a ir viendo cómo se reacomodan. Todo esto se supone que tendrá que ser rápido, sino él lo quiere rápido. Estableció sus tiempos. Lo vamos a ver ahora, porque efectivamente ya lo dibujábamos de la semana pasada. Él está estableciendo tiempos de precampaña cuando la precampaña oficial, pues es hasta fin de año, en tiempos legales. Es curioso porque además, otra vez, se va a reunir con los consejeros y yo quiero ver quién de los consejeros, empezando por la consejera presidenta, le va a decir, oiga, presidente, ya ni la muela. Pues como que ya empezó la precampaña de su partido político, con sus reglas y con todos los detalles que usted planteó. Pues es hasta diciembre. No, presidenta, pues aquí nos estamos sentando para ponernos de acuerdo. No me venga con que la ley es la ley. Con que la ley es la ley. Pues yo necesito ahorita mantener todo esto. Y bueno, quienes sí consideran que la ley es la ley son dos diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivsky, quienes fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial para impugnar ahí el acuerdo que aprobó el domingo Morena, este acuerdo que vimos desde el domingo, que ayer, sobre el que ayer informamos, de ir a un proceso que incluirá renuncia a los cargos, recorrido de 70 días por el país, eso sí, sin gastar dinero, sin dinero público, sin dinero privado, sin dinero prestado, magia, sin dinero robado, sin magia, dinero de nada, y todo esto camino a una encuesta, que las encuestas espejo, las casas encuestadoras, etcétera, para que el miércoles 6 de septiembre, Morena defina su coordinador del territorio patrio, no sé cómo se llama. Del México soberano. Coordinador del territorio nuestro, algo así. Es decir, defina a su candidato a la presidencia. Dos diputados de Movimiento Ciudadano, decía Salomón Chertorivsky y Jorge Álvarez Máynez, fueron a impugnar ante el Tribunal Electoral Federal. Y aquí la pregunta es, ¿y si el tribunal le da entrada y resuelve que tienen razón? Pues, ¿qué tendría que ocurrir? Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Gusto en saludarte, Jorge. Buenos días. Ciro, muy buenos días. ¿Qué? Muy buenos días a Manuel. ¿Qué esperarían ustedes que ocurriera? Pues la verdad, nosotros tenemos altas expectativas de que prospere esta impugnación en el Tribunal Electoral. También estamos solicitando hoy al Instituto Nacional Electoral, en unos momentos más, medidas cautelares para evitar que se dé esta vulneración gravísima a la ley, que sentaría un precedente gravísimo. Lo que Morena está haciendo es institucionalizar la violación sistemática de la Constitución y de la ley que vienen haciendo los precandidatos oficiales y particularmente la jefa de gobierno desde hace meses. Y creemos que pues concedería una ventaja ilegal de 5 meses al partido en el gobierno, al régimen, porque las precampañas, según los tiempos electorales, deben de iniciar en la tercera semana de noviembre. Faltan 5 meses para eso. Evidentemente es absurdo que no se gasten recursos públicos. Vemos todos los días espectaculares, bardas, una serie de actos anticipados de campaña en distintas regiones del país que cuestan el meeting con el Partido Verde de Claudia Sheinbaum, creo que ya también fue un exceso, un descaro,
Y por supuesto que eso tendría que estar siendo fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué medidas cautelares le piden? Le pedimos que prohíba que, bueno, en el caso de del Tribunal Electoral, que se revoque este acuerdo que anuncia Morena porque lo consideramos ilegal. El del domingo. Esto es al INE. A ver, es que son dos. Es al Tribunal Electoral. Ah, esto es al Tribunal Electoral. Es un acuerdo que se impugna ante la Sala Superior. Sí. Y creemos que se debe de poner orden. Es esto, Ciro Manuel, es muy parecido, creo yo, a cuando inicia un partido de fútbol y uno de los equipos empieza a pegar con todo, patadas, a violar el reglamento abiertamente. Si el árbitro no pone orden en los primeros minutos del partido, pues los comentaristas dicen a este árbitro se le salió de las manos el partido. Y creo que es lo que estamos viviendo, porque además ya está amenazando a la coalición opositora que van a replicar un proceso igualmente ilegal, igualmente desfasado de los tiempos legales, y creo que es lo peor que podemos hacer, legitimar la violación de la ley, la violación de la Constitución, el uso ilegal de recursos públicos, los actos anticipados de campaña, porque además se corre el riesgo pues de que todas estas personas queden imposibilitadas de registrarse para la candidatura presidencial. Hay que recordar que en el 2021, por mucho menos que esto, a Raúl Morón en Michoacán y a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, porque más allá del escándalo mediático sobre los abusos sexuales, lo que revoca el registro de estos dos precandidatos son videos en redes sociales, actos anticipados de campaña, yo diría mucho menos graves que los que hoy estamos viendo en el caso de la contienda presidencial, y creo que eso es un asunto que el Tribunal Electoral va a estudiar en su momento. Lo que le están pidiendo al Tribunal Electoral es detén este proceso y deténlo lo más rápido que se pueda, deténlo ya. Sí, eso es lo que le están pidiendo. Dado que hubo un acuerdo formal de un órgano de dirección, del máximo órgano de decisión Morena. De Morena, que es el Consejo Nacional, y expiden este acuerdo, el Tribunal Electoral tiene la capacidad, así como nosotros cuando modificamos estatutos, tenemos la obligación de notificarlos al Tribunal Electoral y al INE, y se tienen que aprobar por esas autoridades. Este acuerdo creo que puede ser revocado por el Tribunal Electoral porque desfasa los tiempos de un proceso interno para la selección de su candidatura de los tiempos legales, desfasa las reglas de fiscalización de un proceso interno de las reglas que contempla la ley. La fiscalización no nos la podemos brincar. Claro que los partidos tienen, o tenemos, pues es lo mismo en el caso de Movimiento Ciudadano, autodeterminación, pero nunca esa capacidad de autodeterminación puede ir en sentido contrario al de la ley. Y creo que hay los elementos suficientes para que se revoque este proceso interno y para que se impida esta violación abierta a la Constitución. Ahora, Jorge, tiempos. ¿Cuánto tiempo en la experiencia de los procesos que se han puesto antes podría tardar el tribunal en determinar esto? Pues por los tiempos que se están viviendo y por los hechos que se van consumando, yo espero que reaccione rápido. También por este mismo tema es que decía, agregamos otros dos recursos, una queja en la que se solicitan medidas precautorias al Instituto Nacional Electoral. Las medidas cautelares, precautorias, normalmente tardan una semana en ser resueltas, precisamente por el tema de la idoneidad, digamos, en los tiempos que tienen para dar respuesta. Y también una consulta, que esa tampoco debe de ser muy larga la respuesta, el tiempo de respuesta al Consejo General del INE en materia de fiscalización y a la Comisión de Fiscalización que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque quién está financiando, si no los financian con recursos públicos, quién está financiando esta precampaña anticipada de Morena y cómo pretende el INE vigilar esto dado que se encuentra fuera de los tiempos de ley. Son tres recursos que yo espero que a más tardar una semana. De la próxima semana estemos teniendo resultados. Oye, y hoy va el INE, hoy van los consejeros del INE a Palacio Nacional, sí. Pues a darle un abrazo al presidente López Obrador. Qué bueno en términos de civilidad, pero van dos días después del evento de Morena. Sí, parece preocupante. Creo que el principal problema ahí no es de los consejeros del INE, sino
de un presidente que, como dijo hace unos días Dante Delgado, está más concentrado desde hace mucho tiempo en la campaña que en los problemas del país. Sí, pero se van a reunir unos con otros, o ellos sí, con yo él. Yo creo que a todo mundo le conviene que haya un clima de respeto hacia la autoridad electoral, que la autoridad electoral fije medidas que impongan orden. Y yo soy de la idea que el Consejo General del INE es confiable, que su integración garantiza el buen desarrollo del proceso electoral, pero por supuesto que siempre hay que estar alertas como ciudadanos de cualquier actitud. Creo que también el otro extremo que se vivió en años recientes, una confrontación abierta, directa, a veces en temas más políticos que electorales o en temas más del orden del debate público que de la actuación de los órganos electorales, tampoco era lo mejor para México. Una confrontación abierta entre el titular, el presidente del Consejo General del INE y el presidente de la República. Yo creo que hay que buscar que haya cordialidad, bueno, respeto, pero también, bueno, independencia y autonomía. Bueno, entonces, una semana presentaron ayer este recurso ante el Tribunal Electoral. Vamos a ver si en una semana resuelve. La respuesta de los dos órganos, ¿no? Del INE, tribunal, por lo que entendí, y del tribunal. Sería muy impactante que el tribunal resolviera suspender esta actividad de Morena. Y también lo contrario. Sería muy impactante. Sí, si el tribunal dice, bueno, pues se pueden hacer precampañas fuera de los plazos establecidos por la ley, pues también creo que sería muy impactante. Se acabó el proceso electoral como lo conocíamos desde últimos casi 30 años. ¿Y de qué serviría, de qué hubiera servido haber defendido el tribunal electoral, haber tumbado el plan B? Sí, de todos modos el presidente va a definir los tiempos, las reglas, las formas, pues yo creo que eso es precisamente de lo que se trata este litigio y es el último recurso que tenemos. Lo peor que pueden hacer las alternativas de oposición al gobierno es dejarse enredar en este fraude a la democracia e ir a una elección en la que obviamente no va a haber equidad y no va a haber ninguna manera seria de competir. Sería interesantísimo que renunciara el canciller, el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que el tribunal los congelara. Bueno, eso sí está bien, porque les das tiempo, bueno, que renunciaron. Esa sí sería nota, que los congelara. Eso sí está bien, que renuncien, pues desde hace mucho tiempo. Sí, pero y ahora está, va a venir el tribunal y va a decir, no pueden hacer nada, congelados, vámonos. Pues sí. Si tiene éxito el recurso que presentaste ayer con Salomón Chertorivsky, pues así, eso tendría que ocurrir. Así es, y yo creo que sería lo más sano, porque yo digo, más no, que renuncien... No para pues, ellos. Van a dejar de cobrar, de despachar en la oficina, pero dejar de hacer esas actividades sustantivas hace mucho tiempo, bueno, que vemos que más tiempo de su semana y más tiempo y más energía están dedicando a actividades que tienen que ver con el tema electoral y no a las actividades sustantivas. Por eso... el país yo creo que sufre tantas carencias en tantos frentes, los más graves creo el de seguridad, el de salud, pero podemos hacer un análisis real de el desempeño de estas autoridades y creo que no tienen resultados que mostrar frente a la población. Muchas gracias Jorge. Buenos gracias días. Ciro, gracias Manuel, buenos días. Gracias, buen día. ¿Qué tal que el martes, miércoles de la próxima semana el Tribunal Electoral le diga a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López, congélense ahí? Y no puede ser, congélense ahí, ¿cómo ve? No se puede mover y se quede Marcelo así con su camiseta. Y Claudia, no sé cómo, y a Dan Augusto. Pues también parados, congelados, no van a poder hacer nada porque el Tribunal Electoral... si es que el Tribunal Electoral le da la razón a este recurso que presentaron ayer dos diputados de Movimiento Ciudadano y que tiene lógica. A ver, si existe una ley electoral, la ley electoral, además con muchos antecedentes de haber tirado incluso candidaturas por actos Correcto. Anticipados de campaña, marca que las pre-campañas inician X día de noviembre, la tercera semana de noviembre. Tantos de noviembre, y Morena
no solo inicia 5 meses antes, sino que lo anuncia, hace una fiesta, hace un evento, llama a todo el mundo. Ahí van todos. Ahí vamos todos. Porque... Oiga, que es una fiesta ilegal que no tiene los permisos. No importa, vamos. Vamos. Oiga, van a vender alcohol adulterado. Es que vamos. Es pandemia. No importa, vamos. Bueno, vamos todos. Y aparece el Tribunal Electoral y justo en este momento dice: se me queda. Ahí donde están, ahí quédese, señor Ebrard. Ebrard se queda parado y ya no puede seguir diciendo. Sonríe, todo va a estar bien. Sonríe, la fuerza está contigo. ¿Quién decía la fuerza está contigo? ¿Qué programa era? ¿Eh? Star Wars. No, era un programa. Ya no me acuerdo, sí, ahí de los años 80. ¿No? Vamos a googlear. La fuerza está contigo. Claudia Sheinbaum. Dice, pues si yo estaba muy contenta en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Yo quería renunciar, como lo dicen los estatutos de Morena, hasta cuando ganara yo la encuesta, y me echaron. Primero ganar la elección presidencial y luego renunciar. Y me tuve que ir casi contra mi voluntad. ¿Y ahora qué? Se va a su casa, brazos cruzados. ¿Y ahora qué hago? ¿Y a Dan Augusto? ¿Lo van a regresar a Villahermosa? No. A 48 grados. Mejor quédese aquí, don Adán, también hace menos calor. Pues no. René Casados, XC tú. René Casados, ¿cómo era la frase? La fuerza estará contigo. La fuerza estará contigo. Sonríe y la fuerza René. Estará contigo. Saludos. René. Saludos. Ya decías, pues, era René. Hay un problema, Ciro, porque muchas veces hemos hablado, XC tú, sí, sobre la sobreregulación de la ley electoral, ¿no? Que si no puedes decir esto, que si no puedes decir lo otro, que si... Pero me parece que una cosa es el camino de la sobreregulación. No estoy seguro que sea el tema. A ver si podemos hablar un poquito más al rato con Roberto Gil, que nos explique, él con la experiencia también de haber representado al Partido de Acción Nacional ante el INE. Porque el problema es que las reglas, hasta donde yo recuerdo, no las ha impugnado nadie antes. Incluso Morena, si lo revisamos con cuidado, ha hecho quizá 20 procesos previos en los estados donde ha hecho esto. Claro, ahí está lo de Michoacán, efectivamente, como recordaba Jorge, Jorge Luis Maynes, y está el caso de Guerrero. No lo ha hecho, creo, en ningún estado, pedirle a sus sino que corran antes, no. Que se pero hacen las encuestas y juegan con las encuestas. Esto parece un ejercicio como discreto, ¿no? Pero que no necesariamente es un juego abierto como este, que es una absoluta precampaña. Aquí es... Ahora. Dejen el gobierno y váyanse a hacer... Precampaña. Vayan a recorrer el país para que sean más populares en la encuesta. Exacto. Esa, digamos, sería... Es correcto. La línea. Ahora, el presidente nunca lo impugnó, nunca le molestó esta parte. Simplemente la cuadró y dijo, aquí me gusta que sea, ¿cómo ven? Sí, presidente, nos gusta mucho. ¿Están a todo dar? Pues mira, aunque no estemos a todo dar, pues son las reglas. Sí. Los juntó a todos, los dijo, así va a ser el juego, se acabó, tan tan, ¿no? Entonces, si no las ha impugnado, como ha impugnado muchísimas cosas, pues esta simplemente la planteó. Yo quiero ver después, como dice Jorge, después de la reunión que van a tener los consejeros del INE, que la Comisión de Quejas y Denuncias diga, ¿sabe qué? Pues ni es tan grave. Porque los hechos tienen que pasar. Vamos a ver si alguien del INE dice, o cuando menos hace un cuestionamiento, y si los dejan hablar a los del INE en la reunión con el presidente. Y yo lo que quiero ver es esa fotografía. ¿A qué hora es la reunión? ¿A las 10? A las 10:30. Pon tú que dure una hora. Por ahí de las 11:30, quiero ver esa fotografía. Los 11 consejeros abrazados con el presidente López Obrador, sonriendo, todos con una sonrisa más grande que el de al lado. Y además, sí, claro, ¿no? Y además es un desayuno, Ciro. Tú les van a dar chipilín, seguramente, tamales, pozole, menudo, ¿no? Algo ligero, sí, para el calor. Sí. Bueno, se activó el call center de la respuesta, Ciro. Sonríe y la fuerza estará contigo. La frase completa, ¿no? Sonríe y la fuerza contigo. Sí. No, bueno. Cuánta memoria y cuánta historia. Pues es que me acordé después de ver a Marcelo, ¿no? Pues está muy bien, Ciro. Ya por ahí están diciendo frases fracasadas. Pues la de sonríe era de López Obrador, ¿eh? Sí. Y creo que otro candidato va a tener... Hace el amor, no la guerra al narco. Exacto, frases novedosas. Sí, ¿no? Sí.
Bueno. No la guerra del narco. Exacto. No la guerra de Calderón. No la guerra de Calderón. Bueno. García Luna. Una cosa así. Muera García Luna. Bueno, vamos a... ¿Y García Luna? Pues allá en una cárcel de Nueva York, porque aquí sí. Nunca le pudieron cuadrar nada. Nunca se dieron cuenta, Ciro. Hasta después. Pero... ¡Ah, qué error! Bueno, vamos a pausa, 7:35, volvemos.
7:39. Gracias a todas las personas que nos siguen recordando la frase de René Casares. Sí. La recordamos nosotros por la camiseta de Marcelo Ebrard. Por cierto, algún periódico hoy dice esa frase, la de Marcelo Ebrard. ¿Cómo es la de Marcelo ya? Tal, ahí la tienes. Sonríe, todo va a estar bien. Sonríe, todo va a estar bien. La han usado otros candidatos. Sí, y todos los que la han usado han perdido. Así que si Marcelo, si eres supersticioso y más hoy, en un martes 13. No, bueno. Pues a ver, la de sonríe era de Andrés Manuel López Obrador. En el 16 perdió. Y la otra de Adrián de la Garza. En el 16, ¿no? 16 o 14 o 12, ¿cuál? En el 12, pero no. Pues en el 12, perdió, que además siempre lo usaba. De ahí sale, si mal no recuerdo, el famoso muñequito que se hace muy famoso. No, pero eso es, creo que del 2006. Creo que eso viene del 2006. Pero en esa perdió. Y Adrián de la Garza utilizaba la otra. Adrián de la Garza, el de... El Nuevo León. El de Nuevo León. Todo va a estar bien. Que estaba enojado con todo el mundo. Correcto. Pero Marcelo venía de muy buen humor. Perdió contra Samuel. Perdió contra Samuel. Contra Samuel. Samuel. Ahora, sí, está muy bien que le impugnen sus frases. Yo lo quiero ver cuáles son las frases de los de enfrente, que están muy puestos para criticar al canciller o al ex canciller. Bueno. Pero ¿y luego qué? ¿Con qué fichas van a jugar? Es impugnable. Los acuerdos son impugnables, los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, Roberto Gil, dos diputados del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, Salomón Chertoriski, piensan que sí y ya fueron a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral. ¿Son impugnables, Roberto, según tu experiencia representante ante el INE, en fin, todas las cosas, senador, todas las cosas que has sido en tu carrera y además abogado y conocedor profundo de la ley electoral? Buen día, Roberto Gil. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Efectivamente, es impugnable este acuerdo. En estricto sentido, formalmente Morena ya ha iniciado su proceso de selección de candidato a la presidencia de la República. En primer lugar, porque es un órgano interno que tiene la facultad estatutaria para convocarlo. La segunda, porque a ver, no te estamos escuchando bien, Roberto. Te volvemos a marcar en un momento. Dice, si alcanzamos a escuchar, sí, que es impugnable. Es decir, que el tribunal podría, pues, estudiarlo, ponerlo en estudio. Congelar este acuerdo de reforma. Congelar el roadshow de reforma. El paseo, la gira de, no de reforma, de Morena. La podría... Es que está ahí. Hasta reforma se va a ofender. Sí, la podría congelar. Sí, por supuesto. Pues es que la lógica diría eso. Yo quiero ver los estudios de fondo, ¿no? Pues la lógica de la ley electoral, sino la lógica de los procedimientos, la lógica de los tiempos, ¿no? Tenemos un año viendo cómo los partidos políticos, nos explicaba el PRD hace unos días, con una cantidad impresionante de recursos que ha puesto durante un año por actividades anticipadas de campaña. Algunas proceden, algunas no proceden, pero seguimos un año debatiendo sobre ese tema. Si está muy claro que la tercera semana de noviembre comienza la pre-campaña, pues parece medio lógico pensar que así sea 13 de junio del 2023, pues es como un poquito adelantado, ¿no? Nada más se está adelantando como 5 meses. Supongo que tendría que merecerse una opinión mínimo, no solamente la Comisión de Quejas, deja el Pleno del INE, sino del propio Tribunal Electoral, que debe de tener muchísimos elementos previos de ley para decir si esto es legal o no es legal. Nada más, eso es todo. Eso es todo. Que es interesante, es muy interesante. Que es sabrosa, parece que se va a poner sabrosa, ¿no? Que queremos ver cómo esconden los recursos, queremos ver cómo esconden los recursos. Que Mario Delgado dejó correr todo el día de ayer para no responder la propuesta del canciller. La lana. Póngale el partido, hágala transparente. Dejó correr todo el día y no lo respondió. A ver, ¿está Roberto? Sí. A ver, Roberto, decía, sí se puede impugnar. Sí, es impugnable, y básicamente por tres razones. La primera razón es porque formalmente el órgano que tiene la facultad estatutaria de convocar al proceso interno en selección, el Consejo Nacional de Morena, inició ese proceso con una convocatoria que todos conocimos, fijó reglas, le fijó plazos y condiciones a quienes tengan la aspiración de asumir la candidatura a la presidencia de la República. Primera razón, fue el órgano quien lo convocó.
antes estábamos en una suerte de simulación, porque decían, bueno, muévanse y estén ahí haciendo eventos, etcétera, voy a decidir en una encuesta y de ahí saldrá un coordinador de movimiento, pero ese no era un proceso estrictamente formal. Este sí lo es. En segundo lugar, es ilegal porque anticipa el proceso de selección a los tiempos que establece la ley. La ley electoral establece que los partidos políticos pueden ir a un proceso de selección de candidatos a la presidencia de la República a partir de la tercera semana de noviembre. Hago un pequeño paréntesis, el plan B dice que en la tercera semana de diciembre, peor aún. Entonces, formalmente, en estricto sentido, solo se puede ir a un proceso de selección de candidatos hasta la tercera semana de noviembre. La tercera razón es que las actividades que van a realizar, entiendo, los cuatro aspirantes a la presidencia de la República, son actividades que se van a financiar de algún lugar, es decir, alguien los va a pagar, que van a tener implicaciones en el tope de gasto del partido político. En los partidos políticos, Ciro Manuel, tienen un límite anual para recibir aportaciones privadas y tienen una serie de condiciones para poder ejercer las prerrogativas que reciben del dinero que nosotros contribuimos a través de nuestros impuestos. Esos topes son muy limitados y esto deriva de la reforma de 2008, que por cierto fue una condición que estableció la izquierda mexicana para estabilizar las relaciones políticas después de la elección de 2006, que hubiera menos dinero privado en la vida interna de los partidos y específicamente en los procesos de selección de candidatos. El dinero con el cual se va a financiar estas actividades tendría que ser recibido por el partido, reportado por el partido, fiscalizado por el INE y además impacta a los topes de gasto de cada una de las precandidaturas. La ley desde el 2008, Ciro Manuel, establece que quien anticipe los tiempos, quien empieza a hacer actividades de promoción del voto antes del proceso formal de precampañas, puede ser penado con la muerte político-civil, es decir, la posibilidad de ser inhabilitado para participar tanto en el proceso de selección de candidatos como en la elección misma. Lo vimos en algunos otros casos, recordarás el caso de Guerrero y de Michoacán. Sí. Ya hay antecedentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Y yo creo que con cierta audacia, astucia diría yo, Morena asume la iniciativa política y empieza su proceso dejando básicamente a las oposiciones sin capacidad de respuesta, absolutamente descolocadas. Asume la iniciativa política, vamos a empezar a hablar en todos lados y en todo el tiempo de lo que hace uno y lo que hace el otro. Pero la violación a la ley es flagrante. Son reglas que están vigentes desde 2008, reglas por las cuales algunos precandidatos han sido inhabilitados en el pasado. Sentencias numerosas del Tribunal Electoral se han pronunciado sobre los límites de lo que llamamos las precampañas y lo que constituyen los actos anticipados de precampaña y de campaña. Ya mucha tinta ha corrido al respecto, no hay nada nuevo, no hay nada en zona gris, no hay nada interpretable, no hay nada que pueda ser sujeto a una nueva valoración de quienes aplican estas disposiciones. Morena no puede decir que no conoce la ley porque ha estado prácticamente 20 años aplicando estas mismas disposiciones, un poco menos de 20 años. Bueno, pues si la conoce, entonces, si la conoce, no la lee así, no le importa. No, yo creo que es con toda intención, ¿sí? Y creo que de alguna manera los riesgos de las consecuencias legales están calculados y ya vimos cómo funciona esto. Es decir, si el día de mañana hay una impugnación, si el día de mañana se inhabilita a el precandidato que surja de este proceso, van a decir que es un desafuero, que los conservadores ya controlan al INE o al Tribunal Electoral, que eso es una suerte de estrategia o de complot para evitar que la Cuarta Transformación siga adelante. Entonces, es un desprecio a la ley políticamente calculado. Por supuesto que es impugnable y por supuesto que, lo voy a decir así, cualquiera de los que están participando hoy
dentro de ese proceso van a poder alegar violaciones a la ley, sobre todo si hay uso excesivo de recursos públicos o privados por parte de alguno de ellos. Es decir, la tensión también se puede dar internamente, no solamente por quienes como MC han asumido la defensa de la legalidad y han interpuesto un recurso. No hay manera, si yo no encuentro forma de justificar la anticipación de un proceso formal de selección de candidatos. Las fechas son claras. Es más, la ley dice, Ciro, que para iniciar un proceso de selección le tienes que avisar al INE. ¿Cómo va a ser tu método? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los medios de resolución de conflictos? ¿Cuándo empiezas y cuándo acabas? Lo dice claramente la ley. En este caso, convocaron al Consejo Nacional, emitieron la convocatoria, no la avisaron al INE, están empezando varios meses antes de los tiempos que prevé la ley de manera estricta, no dicen cómo se van a financiar los aspirantes, de dónde va a venir ese dinero, cómo van a reportar, cómo se va a fiscalizar, cómo va a impactar en el tope de campaña. En estricto sentido tendremos a 4 aspirantes haciendo campaña por todo el país, sin cumplir con los extremos de la ley. Ahora bien, esto genera, Ciro Manuel, un dilema para la oposición. Y el dilema para la oposición es, respeta los tiempos, asume su compromiso de la legalidad o con la legalidad y se espera los tiempos legales con el costo y el riesgo de llegar tarde a la elección del 24 o se asume la incondición de ilegalidad que Morena está induciendo, Morena y el presidente de la República, ¿sí? Es un dilema no menor para un demócrata. Es decir, esto está el de enfrente, el partido oficial, el gobierno, en franca violación a la ley. ¿Yo qué hago como oposición? ¿Me comporto como un demócrata y me espero a los tiempos legales o le tomo la palabra al partido oficial y contribuyo a la destrucción del sistema electoral, al Estado de Derecho electoral? Bueno. Y parece pues que frente a la iniciativa política arrolladora de Morena, los incentivos de las oposiciones estarán dados inevitablemente a ser comparsa de una violación flagrante a la ley. Pues veremos. Por lo pronto ya está el recurso de los diputados de Movimiento Ciudadano y el asunto desde ayer está en manos del Tribunal Electoral. Y vamos a ver, Roberto, decía yo, la cara hoy, la sonrisa de qué tamaño es de cada uno de los 11 consejeros del INE cuando posen en la foto con el presidente López Obrador. No creo que nadie tenga cara de, o ponga cara de, lo que están haciendo no es correcto, no es válido, no es legal, aunque nos haya invitado a desayunar. Pero veremos, eso es al rato. En forma y fondo, Ciro, esa visita es absolutamente desasiada. Precisamente por el momento en el que estamos, después de que el presidente y su partido deciden violar flagrantemente la ley con la convocatoria de su proceso interno de selección, los consejeros electorales van a Palacio Nacional. Por lo menos debería haber un tujito de, oiga, presidente, pues los tiempos están claros, tenemos una queja con respecto a eso, pues debemos guardar la distancia republicana. Pero bueno, pues es más interesante para algunos estar cerca del poder que ejercer el poder que la Constitución le da. Gracias, Roberto. Buen día. Gracias, Ciro. Buen día, Roberto. Simplemente reiterar, Ciro, la reunión de la que da cuenta el INE de lo que va a suceder en Palacio Nacional, dices, para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en cumplimiento de la Constitución y los demás ordenamientos jurídicos que regulen la materia. Sí. Conste que para pues, eso ellos no, dicen no que tienen, van a eso, ¿no? Para eso no tienen que ir a Palacio Nacional. No. Van a Palacio Nacional a dejar la imagen de que terminó la crisis, el momento tan duro de tensión entre el INE, porque fue todo el INE, y sí, la presidencia de la República, lo cual repetimos en términos de civilidad está muy bien, es el mejor momento. Por eso vamos a ver qué dicen. Pues, ¿quién habla de los consejeros del INE? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y cómo se comporta? Y la forma. Vamos a ver
las caras, las sonrisas. Bien, eso será al rato. Haz de pausa, Sofía, hay cifras. Ciro, buen día, es martes de seguridad y aunque es 13 de junio, falta mucho para el día 20, que es cuando generalmente presentan las cifras. Acaba de presentar las cifras de incidencia delictiva la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Malos números, son muy malos números. En promedios de los números de mayo, en promedios diarios, como los manejamos en este programa, sumando homicidios y homicidios dolosos y feminicidios, en mayo, cada día de mayo, fueron asesinadas 87.8 personas. Prácticamente 88 personas asesinadas cada día de mayo, comparado con 83 en el mes de abril. 83 de abril eran una tragedia, 87 de mayo son una tragedia, pero bueno, ya encontrará el gobierno y el presidente López Obrador la forma de decir que... Bajó 7%. Que bajó 7% pues, comparado con la Segunda Guerra Mundial. Dicen en Palacio Nacional, hubo un repunte respecto a abril, pero es el mayo más bajo de los últimos 6 años. Ah, esa bueno, es la justificación bueno, en Palacio. Desde la Revolución, ¿no? Y murieron más en el sitio de Stalingrado. No, también, claro. Así, pero en el sitio de Stalingrado, allá en los años 40, los nazis, las metanfetaminas, mataron más soviéticos que los que se murieron en México. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! 7:56, hacemos pausa, volvemos.
Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. De la mañana de Yanira. Buenos días. Buenos días, Ciro. Vamos con un resumen de la información. Cada día de mayo se registraron 87.8 homicidios dolosos y feminicidios, un aumento significativo comparado con los 83 asesinatos registrados cada día de abril. De acuerdo con las cifras oficiales de incidencia delictiva presentadas esta mañana en Palacio Nacional, en mayo fueron asesinadas 2.723 personas. Le pedimos al Tribunal Electoral que revoque el acuerdo que se aprobó el domingo en el Consejo Nacional de Morena y detenga el proceso de selección de precandidatos porque representaría una ventaja ilegal de 5 meses. Las precampañas, según los tiempos electorales, deben empezar hasta la tercera semana de noviembre, aseguró por la mañana el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Dijo que también le pedirán al INE que aplique medidas cautelares y agregó que espera que a más tardar la próxima semana se resuelva. Resuelvan los recursos. El proceso de selección de candidatos de Morena viola la ley electoral de manera flagrante y es ilegal porque no respeta los tiempos que establece la ley ni deja claro cómo se van a financiar los aspirantes, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Dijo que los precandidatos de Morena pueden ser inhabilitados para participar en el proceso de selección de candidato y en las mismas elecciones. Sobre la visita de los consejeros del INE hoy a Palacio Nacional, Roberto Gil afirmó que precisamente por los tiempos en los que estamos, en forma y fondo, la visita es absolutamente desaseada. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 27 centavos. Manuel. Pues atentos, Ciro, atentos, porque desde ayer han avisado diversos productores del campo en el estado de Tamaulipas que después de varios días pues rompen hasta anoche conversaciones con el gobierno del estado, con sus funcionarios, porque no hay un precio, no hay un acuerdo para el precio de garantía del sorgo. Esto es una circunstancia que ya había afectado semanas atrás al estado de Sonora. Ahí pues llegó el secretario de Gobernación, desactivó ese tema después de varios días de bloqueo. Ahora dicen los señores de Sonora que no terminó de arreglarse, pero los bloqueos cesaron. Hoy parece que a partir de las 9 de la mañana, pues ahí en la zona de San Fernando, en esta zona conocida como la Y, que comunica pues el centro del estado hacia el norte con la frontera de Estados Unidos, y además diversos puentes internacionales, hablan de los 18 que tenía Tamaulipas, serían bloqueados por este grupo de campesinos. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, pues dicen que acordaron una serie de movilizaciones por la misma circunstancia, problemas también con el precio del producto primario de la cadena alimenticia, pues en varios estados, y los está hablando de bloqueos en Baja California, en Chihuahua, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa y en Zacatecas. Así que pues todo esto entre las 9 y las 10 de la mañana, veremos de qué tamaño y si cumplen y cómo lo van a hacer estos campesinos. Así que pues pendientes, Ciro, a partir de las 9, si hay todo esto, se lo estaremos reportando. Muy bien, nos vamos a pausa. Y Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, cuenta de Instagram, Ciro Gómez Leiva oficial en YouTube. Llámenos al 55-52-79-22-91 y bueno, pues muchas gracias. Y vamos a ir a Florida, mucha gente que se está manifestando allá en Florida, son 2 horas más en esta diferencia de horario que tenemos, hora del este, allá son las 10 de la mañana con 4 minutos. La audiencia de Trump es creo que hasta las 3 de la tarde, una cosa así de esa noche, ¿no? Ciro, creo que las 3 de la tarde. Entonces, bueno, vaya muchas imágenes, ahí las estamos viendo de gente que ya se mueve en las calles de Miami. Lo sabe hacer muy bien Donald Trump, ¿se acuerda? Cuando iba a Nueva York, salía entonces de Miami, tomaba su avión. Ahora que la audiencia es en Miami, ahora sale de Nueva Jersey y se va hasta Miami. En fin, es un showman este señor, así que vamos a ir luego de la pausa para allá a ver qué tal está todo este movimiento rumbo a la audiencia. Oye, ¿tiene más aviones Trump que Aeroméxico? Tiene más aviones que la presidencia de la República Mexicana. ¿Sí? Bueno, eso seguro. Vamos a pausa, 8:05, volvemos.
Ciro Gómez Leyva por la mañana. Con 9, nombra el presidente López Obrador a la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Sofía. Así es, anuncia ya el presidente quién va a sustituir al ex canciller Marcelo Ebrard. Dice el presidente López Obrador que Alicia Bárcena va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores, va a asumir el cargo en 10 días porque actualmente es embajadora de México en Chile, y en lo que asume el cargo, la señora Carmen Moreno Toscano será encargada de despacho los próximos 10 días. Pero Alicia Bárcena, próxima secretaria de Relaciones Exteriores en lugar de Marcelo Ebrard. ¿Quién es Alicia Bárcena? Oh, bueno, pues, bueno, lo último que supimos de ella es que fue la propuesta del presidente López Obrador para dirigir el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso fue a finales del año pasado, septiembre del año pasado, Ciro. Sí, efectivamente. Una nominación de última hora que no prosperó. Luego la propusieron como embajadora de México en Chile, exsecretaria de la Comisión Económica para América Latina. En fin, pues tiene más o menos una carrera reconocida, larga, es una profesional, Ciro, sabe de la materia internacional, digo, seguramente no tendrá mayor problema, salvo algunos comentarios quizá que hagan los senadores, por ejemplo, porque tiene que ser ratificado, pero si revisamos la Comisión de Relaciones Exteriores, empezando por el senador Vasconcelos, que es el presidente, por ahí vemos la alineación de senadores y senadoras, pues la verdad no vemos que haya ningún inconveniente, estarán bien enterados, no solamente porque ya se revisó la currícula de la señora Bárcena, sino pues está perfectamente acreditado el trabajo que ha hecho, ¿no? En la CEPAL ocupó el cargo de secretaria ejecutiva adjunta, directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. En Naciones Unidas fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y del Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Coordinadora del proyecto de ciudadanía ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, refiere informaciones de la CEPAL, profesora investigadora un poquito más atrás en la historia de la UNAM, publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente, participación pública, licenciatura en biología en la UNAM, maestría en administración pública en la Universidad de Harvard, finalizó cursos en maestría en ecología, inició estudios de doctorado en economía en la UNAM. Pues me parece que evidentemente pues tiene suficientes credenciales para ser considerada. Yo no vería problemas, Ciro, sin ser especialista, después de seguirla estos años, pues para que sea ratificada como canciller. No sé si en los 10 días que ya determinó el presidente, pero bueno, pues en una de esas ya habló con los senadores, ¿no? Y puede ser de esa forma, ¿no? No creo que haya ninguna. Haya mayor problema para la ratificación de Alicia Bárcena como próxima secretaria de Relaciones Exteriores. Entre tanto, se queda la señora Carmen Moreno Toscano, una persona muy cercana siempre a Marcelo Ebrard, se queda por lo pronto como encargada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues sí, efectivamente, comentarios, sí, gran labor en la CEPAL, por supuesto, sí, me parece que sí, que efectivamente pues tiene suficientes credenciales para eso, pues ya lo estaremos viendo, las primeras reacciones a ver qué tiene, pues justamente que ver con lo que se está proponiendo, ¿no? Ahí ya lo que decía hace un rato el presidente, pues empieza a difundir rápidamente la ficha que sustancialmente, sí, lo que dice es lo que ya estábamos platicando, ¿no? De la actividad de Alicia Bárcena Ibarra, ¿no? En su experiencia como funcionaria. Bueno, pues primer reemplazo con lógica y con un profesional, ¿no? En este caso con una profesional, van a empezar a cuestionar que su proclividad a la izquierda y demás, pero bueno, como sea, una profesional de amplísima experiencia en las relaciones internacionales, en los organismos multilaterales, llega a ocuparse, suponemos, que
para los próximos 15 meses, si no es que hay otra sorpresa en el gobierno. No, bueno. Pero que llegará para ocuparse los últimos 15 meses de este gobierno de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suerte a la señora Alicia Bárcena. Y Carmen Moreno, si nos recuerda, es el senador Germán Martínez, hoy la encargada de la Cancillería o del despacho de la Cancillería, que Carmen Moreno fue embajadora en Nicaragua al inicio del sexenio. Pues ya después de eso no sé si tenemos embajador. Ya es que ahí lo retiramos al inicio del periodo después de esto, pero pues ya después, quién sabe, ¿no? Porque de voltear y comentar Nicaragua, nada. A ver si nos puede dar un comentario, si quiere, si tiene tiempo y ganas, el senador Germán Martínez, que será uno de los 128 sí, que el personas final... que tendrá que ratificar u oponerse a la designación de la señora Alicia Bárcena. Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores. Ojo, ella es Alicia Bárcena. Su apellido termina en A. No es familiar de Marta Bárcenas, quien fue también es la singular, primera mitad. Es Bárcena. Del... Son Bárcena las dos. No. Ahora sí que cheque el compañero. Bárcena. Ah, entonces. O sea, no son primas. No, entonces no dije nada. Vámonos. ¿Qué no es Marta Bárcenas? Pues yo me acuerdo que sí, pero no, sino no, Bárcena. Ya estoy aquí super checando, Bárcena. Marta Bárcena Coqui, la ex embajadora. No me cambien de nombres al aire, ¿no es cierto? ¿No bueno. quieres que me retire? Sí, sancionado. Por favor, sálvanos de esta. Miguel Cosío, ¿qué va a pasar hoy en Miami? ¿Qué va a pasar al rato en Miami con Donald Trump? Buen día, Miguel. Buen día, Ciro, qué placer. Bueno, a las 3 de la tarde se espera que el presidente Donald Trump acuda a la audiencia de lectura de cargos penales en su contra. Y bueno, la policía de la ciudad de Miami ha calculado que una cifra que me parece rara, entre 5.000 y 50.000 personas que estén alrededor de la Corte Federal del sur de la Florida. O 500, les faltó decir, o 500.000 o 5 millones. Entre 5.000 y 50.000, qué cosa. Sí, vimos entre 5.000 y 50.000. Bueno, qué cosa, Miguel. Es la diferencia entre un partido de... No sé, del Necaxa contra el León de media semana contra la final de la Champions. Por ejemplo. En asistencia. Así es. Sí. Bueno, ¿y? Y bueno, lo que va a ocurrir hoy básicamente es una audiencia de lectura de cargos penales. Es decir, Trump, la fiscalía le va a imputar, o ya ha dicho que le va a imputar 37 cargos por delitos graves relacionados con acusaciones de que había guardado ilegalmente documentos clasificados o ultrasecretos en su casa de Mar-a-Lago, aquí en el condado de Palm Beach, no muy lejos de acá, ¿no? Un par de horas, y que también el expresidente había excluido a la justicia, es decir, al Buró Federal de Investigaciones para investigar estas acusaciones. Yo quiero que se entienda lo siguiente, Ciro, porque incluso aquí en la propia prensa ha habido cierta confusión. ¿Cuál es el encauzamiento? Es decir, de los 37 cargos que la fiscalía le ha afincado, le ha imputado al expresidente Trump, 31 corresponden al supuesto delito de retención intencional de información de Defensa Nacional bajo la ley de espionaje. Es decir, la fiscalía tendría que probar que en el manejo de esos, que sea 300 archivos, por cierto, 100 de ellos clasificados como ultrasecretos, hubo la intención de parte de Trump de hacerle daño a los Estados Unidos. Esto es bajo la ley de espionaje. Algunos analistas jurídicos que yo he visto han dicho que esto es poco probable, es decir, demostrar la intención. Una cosa es cometer un delito flagrantemente y otra es demostrar que tú tuviste la intención. Ahora, lo que sí algunos de los juristas se han concentrado es en los otros 7 cargos que están relacionados con el presunto delito de obstrucción de la justicia. Aquí es donde dicen varios analistas que el gobierno tendría mayores probabilidades. Por ejemplo, en el año 2021 se dice que al menos 2 veces el expresidente Trump habría mostrado documentos ultra clasificados a personas no autorizadas. Uno de sus asistentes militares está encausado, otro su asistente personal también por el tema de la obstrucción de la justicia, es decir, haber movido estas cajas, etcétera. Así que bueno, esto va a ocurrir a las 3 de la tarde. Mucha gente me ha preguntado, Ciro, si veremos la famosa foto que en la justicia norteamericana se ve, de la foto cuando te toman en una estación de policía o en un sí, sí, lado sí.
la foto famosa, el mugshot de la policía, donde tú te paras. Esto no creo que vaya a ocurrir, nadie ha apuntado a esto, primero porque se trata de un expresidente que no va a salir corriendo y se va a ocultar en algún paraíso fiscal. Dos, lo que sí le van a lo que el expresidente va a tener que hacer es poner las huellas dactilares. Uh-huh. Eso sí va a ocurrir. Le van a tomar las huellas dactilares, o sea, le van a leer los cargos. Sí. Y todo el protocolo. Ojalá, si tienes tiempo, posibilidad, ojalá podamos tener tu crónica mañana, ¿no, Miguel? Seguro que sí. Y hablamos mañana. Por cierto, el juez Goodman le va a fijar la fianza y las condiciones de la liberación previa al juez. Lo vemos. Y hablamos mañana. Gracias, Miguel. Miguel Rocío, seguro. Ahí en Gracias. Miami. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. ¿Qué más, Sofía? Le pregunta Sara Pablo al presidente López Obrador sobre la reunión que tendrá hoy con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que se va a discutir? Y el presidente dice, vamos a intercambiar puntos de vista. No hay una agenda definida, dice el presidente. El propósito es trabajar de forma coordinada en el ámbito de sus competencias, cada uno, con el fin de hacer valer la democracia. Dice el presidente que el INE actúe con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos. Le pregunta Sara al presidente si hay condiciones para una nueva relación entre él y el INE, y el presidente dice, hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios, dice el presidente, y menciona por ahí una vez más que le dio mucho gusto que la consejera presidenta se redujera el sueldo, que ese gesto le dio mucho gusto, dice el presidente. Entonces no hay una agenda definida, según el presidente, para la reunión de hoy con los consejeros. Van a tomarse una foto. Pues van a desayunar y la foto. Van a tomarse una foto y van a sonreír todos para decir, terminó la crisis, por si había alguna duda, la crisis que en realidad era con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Ya esa crisis ya terminó, eso es tiempo pasado, ahora hay un nuevo INE que llega en un momento. Nosotros el viernes incluso decíamos, qué bueno que sea esta reunión. No habíamos tomado en cuenta que entre el anuncio de la reunión y la reunión se iba a dar el consejo de Morena y los anuncios que se hicieron. El INE no ha opinado hasta el momento, no se ha pronunciado sobre los acuerdos del consejo de Morena en torno de lo que podrán hacer sus precandidatos a la presidencia, y bueno, veremos si algo de eso surge hoy o es meramente un encuentro de civilidad, de buena voluntad. Se toman la foto, sonríen todos y se van. Lo veremos. Bueno, Alicia Bárcena será la nueva canciller. Tú tendrás que votar a favor o en contra de esta nominación. Senador Germán Martínez, buen día, Germán. Muy buen día, Ciro, por la mañana. La verdad es que es una mujer calificada altísimamente, un orgullo mexicano. Nosotros en el Grupo Plural votamos por ella a favor, para que fuera embajadora de México en Chile, y que haya tenido esta experiencia en la CEPAL como secretaria ejecutiva de la comisión, de esa comisión económica que realiza incluso estudios de pobreza y de desigualdad, nos llena de satisfacción. Es un talento UNAM, y es tiene experiencia en negociaciones y en diálogos multilaterales. Y nosotros le encargaríamos mucho que vea a los mexicanos en Estados Unidos, a los migrantes, que no se les ha apreciado correctamente, que los abrace diplomáticamente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y en segundo lugar, le encargaría yo lo que no hizo el canciller, verificar la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Pero sin duda, yo a favor, y estoy seguro que mis compañeros del Grupo Plural a favor a ella, una mujer, insisto, con altísimos merecimientos diplomáticos, que incluso la hicieron trabajar con Kofi Annan en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Yo la felicito, yo apoyaré con entusiasmo y a favor y con esperanza de que tome estos dos temas: migrantes mexicanos y Nicaragua, derechos humanos. Bueno, pero tu voto convencido y, por lo que escuchamos, entusiasmado en favor de Alicia Bárcena como nueva canciller, nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Sí, y además que sea mujer también es tiene que ver con la paridad, tiene que ver con las oportunidades, pero ella no necesita aventar por delante el género. Ella es y tiene merecimientos propios, es talento UNAM, es de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Oye, y con estudios también en Harvard. No, por supuesto, en Harvard. Sí, claro, igual que el senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de
de Justicia, igual que Carlos Salinas de Gortari, igual que mucha gente, hay que decirlo con toda claridad. No, y de Relaciones Exteriores, el propio Vasconcelos, ¿no? Lo claro, decía. De la Comisión. Sí, sí. Sí, estudiaron en Harvard. Ahí en Harvard enseñan virtudes y mañas. Oye, senador, cambiando de tema, hoy que hay sesión, supuestamente va a haber ahí algunos movimientos sesión de la permanente. No, ¿cómo se tiene que dar más que bebés? ¿Cómo se tiene que dar los ajustes? ¿Se va el coordinador o el presidente de la Junta de Coordinación Política? Quitemos lo de la bancada de Morena, esa es cosa de los morenos. ¿Participa el resto de los partidos para elegir al nuevo presidente Jucopo, por ejemplo? No, ese es el líder del grupo parlamentario de la mayoría, porque ahí hay votos ponderados. El líder del grupo decide quién es su coordinador y ese preside automáticamente la Junta de Coordinación Política. Sí, ahí están todos los coordinadores y tienen voto ponderado, automáticamente es el presidente de la Junta de Coordinación. Pero sí, hoy le cantamos las golondrinas a Ricardo Monreal. ¿Lo vas a extrañar? Poquito. Nos vemos el jueves, senador. Nos vemos el jueves. Gracias, senador. Pórtense bien, por favor. Gracias, Germán Martín. Que muy temprano. ¿Lo vas a extrañar? Pues poquito. Pues muy político el señor senador. Muy temprano, por cierto, subió un video a sus redes sociales. ¿Quién? Fue el senador Germán Martínez, precisamente, nada más porque fue ahí iba a decir muy cerca, pues me está traicionando la memoria, allá en el sur de la Ciudad de México, ahí, en Insurgentes Sur, casa, a la vuelta de tu casa, 200 ¿no? metros de ahí. Ahí donde está este monumento dedicado a Maquío, ¿no? A Manuel de Jesús Cloutier, asesinado hace 33 años, porque hoy habría cumplido 89. Y con ese motivo, este expresidente del Partido de Acción Nacional, este hombre que no lo es más panista, pues fue ahí y simplemente decir, yo sí lo recuerdo, fue un hombre muy importante en la historia del panismo, de la lucha de la democracia, y fue a hacer esto muy temprano el senador Germán Martínez. Y a dar un mensaje. Y a dar un mensaje, sí, por supuesto. Pero como ya lo vimos, ya abrimos un mensaje. Bueno, vamos a ir a pausa, estamos por la mañana. Dice el senador Emilio Álvarez y Casa, otro de los independientes, que la oposición debería... Ah, por cierto, Ciro, sí, hoy sale un desplegado. Tiene que ver con lo que dice el senador Álvarez y Casa. Ahora sí que a propósito de... Está en el periódico Reforma. Es sustancialmente todos estos grupos sociales que han estado movilizando, o mejor dicho, promoviendo la movilización en favor del INE. Son muchísimos, ¿eh? Sí, por México, el Frente Cívico, Poder Ciudadano, lo que quiera. ¿Qué están pidiéndole? ¿Qué están pidiéndole a Marco Cortés, al presidente del PAN, a Alejandro Moreno, presidente del PRI, a Jesús Zambrano, el presidente del PRD, y a Dante Delgado del partido Movimiento Ciudadano? Un candidato. Simplemente que vayan juntos y un candidato. Les hacemos un llamado particular y exigencia al partido Movimiento Ciudadano que dé muestras concretas de su voluntad para responder a esta exigencia. ¿Cuál es? Dice sustancialmente de que la oposición debe de ir unida, con un solo candidato, con una sola propuesta de un gobierno de coalición con una amplia y clara participación ciudadana en las decisiones tanto de ganar como para gobernar. Esto a pesar de lo que ha dicho una y otra vez Dante Delgado, de que ellos pues con el PRI ni a la esquina y que su candidato lo determinan el 5 de diciembre. Emilio Álvarez y Casa, el senador, pone un tuit más o menos largo, pero con esta idea sustancial. ¿Qué dice Emilio? Es decir, la oposición debe ir unida, con un solo candidato, con una sola propuesta de un gobierno de coalición, con una amplia y clara participación ciudadana en las decisiones, tanto para ganar como para gobernar. Hacemos un llamado particular a MC. Todos los dirigentes, les pedimos a todos ellos, PRI, PAN, PRD, MC, definir el mecanismo para establecer una interacción eficaz entre los partidos y las organizaciones. Es el momento de exigir que los ciudadanos debidamente politizados y los políticos ciudadanizados actuemos juntos. Exhortamos, termina Emilio Álvarez y Casa, exhortamos a todos los mexicanos a incrementar su grado de participación en el rescate de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades. Pues ahí el planteamiento, y justamente lo empuja con este desplegado que hoy se publica en el periódico. ¿Le harán mucho caso? Pues yo creo que ellos van a insistir en eso, Ciro, ¿no? De aquí al 26, cuando intenten sacar por lo pronto la oposición, 26 de junio, ¿no? Uh-huh. Intenten sacar algo parecido a lo que es el método. Ayer, por cierto, generó una cierta confusión porque el PRI dijo todo el mes de junio y hasta parte de agosto, perdón, junio y parte de julio, vamos a generar ideas. ¿Qué es lo que queremos del futuro? Entonces, sí, de repente parece, aquí sí, para que veas, lluvia de ideas. Cada quien sus cosas, ¿no? Y sí, lo que generan
pues es por lo pronto una sensación de confusión. Pero aquí está una idea clara. Vayan juntos, un solo candidato y además ciudadano. Ya después vemos quién es el candidato ciudadano, ¿no? ¿Tú? No. No, yo no. Sonríe, Ciro. Vamos a pausa mejor. Sonríe y vamos a pausa. Vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.
con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Por la mañana vamos con un resumen de la información. Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, será propuesta como nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard. Así lo informó esta mañana el presidente López Obrador, quien dijo que la subsecretaria Carmen Moreno Toscano se quedará como encargada de despacho los próximos 10 días hasta que Alicia Bárcena asuma el cargo. Alicia Bárcena es un orgullo mexicano y una mujer calificada altísimamente. En el Grupo Plural estamos a favor de su nombramiento, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Dijo que tiene mucha experiencia en negociaciones y en diálogos multilaterales. Cada día de mayo se registraron 87.8 homicidios dolosos y feminicidios, un aumento significativo comparado con los 83 asesinatos registrados cada día de abril, de acuerdo con las cifras oficiales de incidencia delictiva presentadas esta mañana en Palacio Nacional. En mayo fueron asesinadas 2.723 personas. No hay una agenda definida para la reunión con los consejeros del INE. Nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. Vamos a intercambiar puntos de vista con el propósito de trabajar coordinadamente para hacer valer la democracia, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que hay condiciones inmejorables para inaugurar una nueva etapa y que el INE actúe con absoluta autonomía sin depender del gobierno ni de grupos oligárquicos. Le pedimos al Tribunal Electoral que revoque el acuerdo que se aprobó el domingo en el Consejo Nacional de Morena y detenga el proceso de selección de precandidatos porque representaría una ventaja ilegal de 5 meses. Las precampañas, según los tiempos electorales, deben empezar hasta la tercera semana de noviembre, aseguró por la mañana el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Dijo que también le pedirán al INE que aplique medidas cautelares y agregó que espera que a más tardar la próxima semana se resuelva los recursos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 26 centavos. 17.26. A ver, le preguntaron al presidente López Obrador sobre, pues supongo, sobre esta impugnación de que presentaron ayer, el recurso que presentaron dos diputados de Movimiento Ciudadano ante el Tribunal Electoral para echar abajo los acuerdos de Morena, estos acuerdos para que sus precandidatos a la presidencia se pongan a hacer trabajo para llegar a una encuesta en los primeros días de septiembre. ¿Y qué respondió el presidente? Dice el presidente, no hay riesgo porque no están eligiendo, según me estoy enterando, dice así el presidente, no están eligiendo al precandidato. Están eligiendo al coordinador o coordinadora de la transformación, que es quien va a dirigir la defensa de la transformación, es lo que dice el presidente, que como no están eligiendo al precandidato, no hay riesgo de que lo sancionen por actos anticipados de campaña. Y terminó diciendo, ándele, sí, pensaron que estamos eligiendo candidato, no. Pues ¿quién creen que somos? Estamos eligiendo al defensor de la transformación. Bueno. Y por eso renuncian a sus cargos. En fin, buen paquete para el Tribunal Electoral. Pues tendrá que definirlo, señor, porque así que le llamen como le llamen, ese es el punto, ¿no? Que de alguna forma se, con cuidado, hasta ahora, tratan de decir, pues este va a ser el coordinador del movimiento, el de defensa, de los no sé qué históricos de Morena. En los hechos será la candidata a la República, a la presidencia de la República. Pues es lo que van a elegir, señor, ¿no? Pero pues entonces ahí sí las palabras son medio discursivas, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Medio discursivas. Pues sí, pues le hacen caso nada más a sus cosas. Mira, por ejemplo, este es un PowerPoint que es el que difundieron el fin de semana. Ayer el presidente le preguntaron sobre el proceso. Dice que se está enterando hoy, pero bueno. Y dice, se abstendrá de involucrarse de forma alguna ni manifestarse a favor o en contra el presidente de la República. Ayer le preguntan el tema y dice, es que creo que no puedo opinar. La ley no le preocupa luego mayor cosa, pero el PowerPoint es la ley.
porque es algo que ellos escriben. Entonces, pues, le da más peso a lo que ellos determinan. Dice, le pregunta Sara Pablo al presidente sobre estos tweets que enviaron el fin de semana, el viernes, los gobernadores. Le pregunta si esto podría descarrilar el proceso. Dice, esto ya no se puede. Y el presidente, pues, con estas frases raras que dice, hay mucha politización y no deben menospreciar a la gente. Esto es un consejo para todos. El que ande queriendo pasarse de listo, le va mal. La gente está muy avispada y si ve a un hombre o mujer queriendo pasarse de listo, estoy seguro que le va a perder simpatía, dice el presidente. Y termina diciendo, a ver, entiéndanle. ¿Quién se quiso pasar de listo? Pues aquí quien se habría querido pasar de lista sería Claudia Sheinbaum, ¿no? El equipo de Claudia Sheinbaum. Porque, pues, ¿de qué otra forma se ponen de acuerdo? ¿Qué fueron, 7 gobernadores? 7 gobernadores, sí, ¿no? Para en un lapso de 2 horas, 3 horas, sí, el viernes, mandar el mismo tuit, todos en apoyo a Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿quién se habría pasado de listo aquí? El equipo de Claudia Sheinbaum. Pues, que no vengan con que... Es que son espontáneos. ¿Y cuál dedo chupamos? Espontáneamente 7 gobernadores que, como era viernes en la tarde, no tenían nada que hacer, no. Se pusieron a tuitear. Parece como canción de cuna. Se pusieron a tuitear. El primero de ellos puso que viva Claudia. Y el segundo que viva Claudia. Y el tercero que viva Claudia. Pero... ellos nunca se hablaron entre sí, fue mera coincidencia. Venga, ¿quién se pasó de listo ahí? Y no le salió, ¿eh? No, claro que no le salió, quedó perfectamente registrado. Porque además lo acaban de firmar, lo acaban de discutir, Ciro. Se supone que al día siguiente lo iban, bueno, los 2 días, porque fue viernes, lo iban a firmar o lo iban a platicar. Y ahí van y lo hacen. Pero bueno, les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan, Ciro. No. Bueno. Oye, nos informa Ángel Ávila, que es el coordinador, el representante del PRD ante el INE, que ahí va, a las 11 de la mañana da conferencia en el INE, ya nos mandó el documento, son 80 páginas de un documento que precisamente es la queja para acompañar, por cuenta del PRD, una solicitud de medidas cautelares, precisamente por el proceso que está haciendo Morena, ¿no? Entonces, aparte del Movimiento Ciudadano, el PRD, ¿y lo van a presentar hoy? A las 11 de la mañana. Ya tenemos aquí el documento, son 80 páginas, está completito. ¿Ante el INE o ante el tribunal? Ante el INE, por lo pronto, ante el INE van a dirigirlo a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, y ahí Ángel Ávila hace un detalladísimo explicación, argumentación, cómo está la legislación, y ahí van los nombres de todos, ¿sí? Bueno, ¿no? Ojo, tiene un montón de recursos, los que más éxito han tenido en favor de los recursos que ha puesto precisamente el PRD, representado por Ángel Ávila. Bueno, cambio de tema, vamos a escuchar brevemente, son un par de minutos. Anoche tuve oportunidad de hablar con Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, para preguntarle si en efecto había sido la Guardia Nacional la que le sugirió que dejara su casa y se fuera a vivir indefinidamente a un cuartel militar, el cuartel militar de ahí de la zona de Tijuana. Y ella me dijo, sí. Sí, y esa es la razón. La Guardia Nacional. Vamos a escuchar este par de minutos. A sugerencia de la Guardia Nacional, esta sugerencia fue en razón de las amenazas recibidas y así lo estamos haciendo. ¿Qué significa irse a vivir un cuartel militar? Bueno, cambia mucho la perspectiva de vida, es una cuestión por seguridad y también porque se había dispuesto mucha seguridad para su servidora y considero los oficiales y los agentes y los guardias tienen que estar en la calle cuidando a los ciudadanos. Así que con esta medida no los distraemos y también por mayor seguridad de su servidora. ¿Va a vivir en el cuartel y de ahí va a salir a despachar al ayuntamiento y luego se regresa al cuartel? Efectivamente, salgo, regreso a este despacho y así sucesivamente por un tiempo indefinido. ¿Tiempo indefinido? ¿Meses? Tiempo indefinido. Que inteligencia de tanto de las diferentes unidades policíacas me determinarán si existe y sigo corriendo riesgo o en su defecto ya no. Y también para dar un mensaje de coordinación con las Fuerzas Armadas y los grupos policiales municipales.
Está, se le veía muy alegre el martes en la Ciudad de México. O ya no, Montserrat. El martes recibimos un reconocimiento nacional por parte del INAI por las finanzas transparentes que tenemos, y por la noche el otro evento. Entonces estábamos contentos por nuestros resultados en transparencia y seguimos contentos porque hay que dar resultados a la ciudadanía, y lo hemos hecho con nuestros resultados y política de gobierno. No es la mejor noticia y no es la mejor imagen para Tijuana que la alcaldesa se vaya a vivir a un cuartel del ejército. Difiero un poco, señor Ciro, porque hoy por hoy vimos la ciudad en un primer lugar a nivel nacional de violencia y poco a poco hemos bajado al quinto lugar. No es honroso, pero estamos trabajando y somos la policía municipal que tiene más armas decomisadas en todo el país. Es decir, nuestra policía ha decomisado 1.700 armas y creo que ya es momento de dar un mensaje de unidad con las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con los suyos? ¿Qué pasa con su familia? Bueno, mi familia es muy pequeña, mi esposo y mi hijo, y creo que pues mi temor más fundado es hacia mi familia, porque ellos no tienen nada que ver con la política. Sin embargo, yo confío en las fuerzas del ejército y espero que también la ciudadanía confíe en que seguimos con este trabajo y con estos resultados en materia de seguridad. ¿Se van a ir a vivir con usted al cuartel? Efectivamente, mi hijo, mi esposo no vive aquí, él vive en Estados Unidos y mi hijo se va conmigo los fines de semana, tengo la oportunidad de ver a mi esposo. Gracias y suerte, Montserrat, gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Anoche platicamos con ella y bueno, entendemos, es una autoridad, pero a la pregunta de, pues no es una buena imagen. No puede ser una buena noticia que una alcaldesa se tenga que ir a refugiar a un cuartel militar. Ella hace su explicación y dice que además esto significa una señal de unidad, de que están trabajando en conjunto con las fuerzas federales, pero una alcaldesa debería vivir en su casa, en un lugar público, concurrido. Debería poder caminar por las calles, estar en las plazas, estar en, qué sé yo, puede meterse a comer a un restaurante sin ningún problema. Pero pues no, en Tijuana gobernada ya por, que ya no gobierna el PAN. Baja California lo gobierna desde hace un par de años, Morena. Y gobernada por esta alcaldesa, también morenista, Montserrat Caballero, se tiene que ir a vivir a un cuartel militar porque está amenazada, porque ahí se siente más segura. Y como nos dijo en la entrevista, de la casa al cuartel, no, perdón, del cuartel al trabajo, del trabajo al cuartel. Dice, pero no es una mala imagen porque damos una muestra de unidad con las Fuerzas Armadas. Qué triste, qué terrible y qué fracaso en estos años, en lo que haya sido el combate contra los grupos criminales que hoy se ven más poderosos que nunca por todo el país. Porque de aquí nos podríamos ir a Guerrero, Michoacán, a Morelos, al Estado de México, a Veracruz, a Tamaulipas, a Chihuahua, a donde, Guanajuato, Jalisco. Y sería más o menos lo mismo. Qué triste. Sí, entiendo que hay un antecedente, sino por ahí el señor Loaiza, ¿te acuerdas? Que también tuvo Leizaola. Leizaola, perdóname. Sí, pero él es el jefe de la policía. Que tuvo que hacer más o menos lo mismo por la misma recomendación. El punto es, las cosas no se mueven al paso. Claro, antecedentes hay todos. De todo lo que está pasando hay un antecedente, de una matanza. No mejoran las cosas. Desapariciones, de todo hay antecedente. Ahora. No se suponía que en estos años viviríamos una transformación. Bueno, pues una transformación que arrinconaría, entre otras cosas, estos grupos, una transformación que le quitaría a los grupos criminales, a los jóvenes, los incentivos para delinquir, para la criminalidad. Eso no ocurrió, ya no ocurrió. Ya quedan 15 meses, ¿qué puede cambiar en 15 meses? Ya no ocurrió. Y somos algunos que pensamos, algunos, que
entre otras cosas, no ocurrió porque no hubo un verdadero compromiso de este gobierno, no para enfrentar a los grupos criminales, no para dispararles en vez de abrazarlos, sino para devolverle la paz y la tranquilidad a millones y millones de mexicanos. Ese es el compromiso, no García Luna, no los abrazos, no balazos. Era qué tan efectiva va a ser la transformación para devolverle tranquilidad, seguridad, paz a los habitantes. Fracasó, este gobierno fracasó, y conste que lo dijimos y tuve oportunidad de preguntárselo al presidente López Obrador 10 días antes de que asumiera el cargo, el 20 de noviembre de 2018, en una larga entrevista. Le dije, presidente, muy bien, va a tener su Tren Maya, va a tener sus programas sociales, va a tener todo, pero sin seguridad no habrá cuarta transformación. Y el presidente López Obrador, pues no de muy buen grado, pero dijo, sí, sí, no la habrá. No hubo transformación, porque lo más importante, finalmente lo más importante de todo, es que no te maten, que no te disparen, que no te secuestren, que no te estén extorsionando. ¿Qué cosa más importante puede haber que el que no te maten o el que no desaparezcan a un conocido, a un familiar tuyo? ¿Qué otra cosa más importante puede haber de eso? Lo más importante, a transformar en México, no lo consiguió este gobierno. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. No hay seguridad, no hay transformación. 8:56, volvemos.
estamos escuchando Anti-Hero de Taylor Swift, porque hoy a las 2 de la tarde comienza la venta de boletos para los conciertos que dará a finales de agosto en México. Vamos a explicar qué pasa con la venta de boletos. A ver, vamos por partes. Para estos conciertos, Ticketmaster México implementó el sistema Fan Verificado. El primer paso era registrarse. Hace 10 días se abrió el registro y todos los interesados en comprar boletos tenían que registrarse desde su cuenta de Ticketmaster, poner un correo y poner un número de celular. Solo podías registrarte para una de las fechas. Aunque intentara registrarte para más de una, solo te daba registro para una. Bueno, ayer las personas que se registraron recibieron un correo electrónico. Hay dos opciones de correo electrónico. La mayoría de las personas recibieron este correo que estamos viendo en pantalla que dice: estás en la lista de espera, pero agárrate fuerte. Dice el correo: no habrá suficientes boletos para todos los que se registraron, por lo que un número limitado de registrados en Fan Verificado recibieron acceso y otros fueron colocados en la lista de espera. Si existe disponibilidad de boletos, podemos enviarte un mensaje para que te unas a la venta de Fan Verificado. Ten en cuenta que solo los fans verificados, a los que se les mandaron enlace, podrán unirse a la venta. No trates de unirte, a menos que recibas un enlace, no podrás comprar boletos. Y, pues siendo sinceros, quienes recibimos este correo, lo más seguro es que no podamos comprar boletos. Ahora, ¿cuál es el otro correo que recibieron pues los afortunados, los que tuvieron suerte? Vamos a verlo en pantalla. Es un correo que dice: mantente atento a tus mensajes de texto, entre paréntesis, SMS. Dice: ha sido seleccionado para participar en la venta verificada de Taylor Swift. Los boletos no están garantizados, el inventario es limitado. El límite por compra es de 4 boletos y debido a la alta demanda, esperamos que todos los boletos se agoten durante la venta de Fan Verificado. Aquí viene una parte bien, bien importante que recalca Ticketmaster y dice: no hay códigos. Dice: no existen códigos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en redes sociales vendiendo códigos, diciendo: tengo un código, te lo vendo en tanto dinero. Eso es una estafa. No existen códigos, no compren códigos. Lo que sí han recibido las personas que tienen este correo es un mensaje de texto en sus celulares que ahí trae un link. A ver, podemos ver en pantalla el mensaje de texto. Dice que necesitas ese link y ese correo electrónico para comprarlos. Es decir, si alguien te intenta vender el link, pero no tienes la cuenta de Ticketmaster, tampoco vas a poder comprar estos boletos. Hay muchas quejas de los fans que dicen que los códigos se fueron para los influencers, que los códigos se fueron para los revendedores, que una vez más es una estafa. Pero hoy a las 2 de la tarde empieza la venta para la primera fecha, mañana la segunda y así sucesivamente. Veremos qué tanta capacidad tiene Ticketmaster para pues poder administrar los boletos de Taylor Swift. Suponemos que sí, ¿no? Suponemos que sí, pero en Estados Unidos se les colapsó la página. En Estados Unidos los fans de Taylor Swift provocaron que Ticketmaster fuera a audiencias al Senado. Entonces esperamos que las cosas salgan bien, pero se avecina un poco de caos en la venta de los boletos. Vamos a pausa. Y en unos momentos va a estar aquí una leyenda de la cultura, María Pajés. Volvemos. Abriendo la conversación.
9:09, escribe desde Dubái la especialista en asuntos internacionales, ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Dice, desde Dubái, saludo la designación que ha hecho el presidente López Obrador de Alicia Bárcena, gran mujer, funcionaria internacional, ex secretaria de CEPAL, y no, no somos parientes. Muy bienvenida, Marco, la noticia de la nueva, de quién será la nueva canciller del gobierno mexicano, Alicia Bárcena. Pues al final, entre diplomáticas te veas, ¿no, Ciro? Buen sí. día. Entonces, creo que estamos hablando de dos perfiles que frente a, pues un poco la crítica de los últimos años respecto a que ahora ocupan cargos quienes no son formalmente del servicio exterior, pues entonces viene bien que sean nombres conocidos. Bueno, pero muy bien recibida la noticia hasta el momento. Sofía, ¿qué más? En Palacio Nacional, Ciro, le preguntan al presidente López Obrador sobre lo que ya escuchábamos hace unos minutos, esta declaración, esta información de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, que tuvo que o que va a tener que mudarse a pues, al cuartel militar para que la proteja la Guardia Nacional. El presidente López Obrador dice, se le está protegiendo ya desde hace 15 días porque sí ha recibido amenazas, se decidió protegerla, se habló con ella, dice el presidente, y da a conocer el presidente que fue una amenaza para la alcaldesa Monserrat Caballero, también para la gobernadora y también para el senador Jaime Bonilla, dice el presidente, que fue una amenaza de grupos de la delincuencia. No se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir, dice el presidente, pues sí. Y por eso se les está brindando protección. Pues sí, tal como nos lo dijo desde anoche la alcaldesa y la entrevista que acabamos de reproducir, fue la Guardia Nacional la que le pidió que se fuera a vivir a un cuartel. Que se fuera a vivir un cuartel, que deje su casa, se va a vivir un cuartel, y ella aceptó y se va ahí con su hijo, la alcaldesa de Tijuana. Vamos a regresar al tema en unos momentos, pero antes, hoy es un martes de lujo para sí, nuestro programa. Sin Marta. Duda que sí, de sin lujo, duda que sí. Lujo. Ciro, visita México una pareja que de verdad yo te diría, son una leyenda en España y no estoy exagerando. Y también, de manera personal, creo que son un patrimonio artístico del mundo porque son dos creadores en plenitud creativa que vienen ahora a Guadalajara y vienen ahora a Monterrey a ofrecer algo que de verdad es muy distinto a lo que de manera personal yo había escuchado. Sí, es un dramaturgo y es una coreógrafa que tienen por materia prima el flamenco, pero que han roto por completo el cajón de los estereotipos y ahora lo están llevando a una cosa extraordinaria. Estoy hablando de la coreógrafa María Pajés. Hola. ¿Cómo estás? Tal? Muy buenos Qué días. Gusto. Gracias por estar con nosotros, Premio Princesa María. De Asturias 2022. Entre muchas otras cosas. Bueno, podríamos llevarnos buena parte del programa enumerando, ¿no? Creo que estoy hablando nada más de los últimos. Y el coreógrafo y dramaturgo, el Arbi El Arti, que además es muy emocionante esto de ¿qué hace la dramaturgia? ¿Qué hace un escritor, un poeta en el flamenco? Entonces, sí estamos hablando de una cosa completamente distinta a la que estamos acostumbrados, pero, Ciro. Antes que nada, bienvenidos los dos. Qué alegría, qué gusto. María, el Arbi, gracias por estar con nosotros. Antes que nada, cuéntenos por qué están en México y por qué están desde ahora en México, porque sus presentaciones se van a dar la próxima semana. Bueno, la una, pero luego siguen. Julio. Sí, correcto. Durante julio. ¿Qué vienen a hacer toda esta temporada a México? Bienvenida, María. Qué orgullo, qué gusto y qué lujo tenerla aquí. Pues la verdad que es un gusto también Muchas para gracias. Nosotros, un gusto real. En México nos sentimos como en casa y justo ahora tenemos estos días muy intensos. Estamos haciendo un tour de medios porque venimos a traer nuestra obra de Sherazad con la Universidad de Guadalajara. Estaremos el 21 y 22 de julio en gira y luego el 26 en Monterrey. Así que ahora venimos pues justo eso, para contar qué es lo que vamos a traer y nosotros encantados porque... Y luego con una larga agenda para
para julio también. Sí, bueno, Sherazade es un espectáculo que está girando muchísimo, que lo estrenamos en el Liceu de Barcelona y que no para de girar. Y así que, bueno, de aquí prácticamente nos vamos a Rumanía, al Festival de Sibiu, vamos a Lyon, a Fourvière, al de Ljubljana, vamos a Bruselas para inaugurar la presidencia de España en la Comunidad Europea. Es decir, que tenemos un mes bastante liado y completo. Guadalajara y Monterrey. Correcto. No, no se van a presentar en Ciudad de México. Nos la deben, pero bueno, está bien, después hablamos. ¿Y qué es lo que van a exponer? Bueno, es decir, nosotros venimos, la compañía María Pajés, o María Pajés, ese que es el centro de la esencia de este proyecto, es más que baile, es danza comprometida y es un paradigma más centrado en la defensa del patrimonio, un patrimonio comprometido con su entorno, ¿no? Es la decisión. Entonces, lo que hemos hecho desde hace 5 años es decir, oye, los patrimonios vivos pueden servir para algo, pueden ser útiles a su comunidad. Normalmente nuestra cultura es los patrimonios se mueren, se entierran, se les rinde un homenaje y se acabó. No, el patrimonio vivo puede servir y puede ser útil al día a día de su entorno. Por lo tanto, nosotros venimos a bailar, pero también venimos con un proyecto maravilloso que queremos desarrollar con artistas y creadores mexicanos que después de una selección vendrían a España, a nuestro Centro Coreográfico María Pajés en Fuenlabrada, para recibir una formación, pero una formación bastante especial. No tenemos nada que enseñarles, vamos a aprender de ellos. Eso lo estarán haciendo en simultáneo, esa selección, con las presentaciones de... ¿Cómo dijo usted? El para nosotros es Sherazade. Sí, correcto. Sí. Así lo aprendí yo siempre. Yo también. Pues va sí a ser en simultáneo. Sí, aparte, ahí es donde arranca este proyecto, es decir, que se hará una convocatoria, pero es verdad que en torno a las actuaciones que vamos a hacer, tanto en el Conjunto Santander como en el Luis Elizondo de Monterrey, vamos a hacer una serie de actividades, como decía el Arbi. Para nosotros es muy importante, obviamente, el momento escénico de representar la obra, pero es importante también aprovechar esa presencia nuestra para que tenga una extensión lo que es nuestra actividad dancística, que va más allá de bailar. Es crear actividades pues, en torno a la transmisión de valores, a lo que la danza representa, a lo que podemos compartir, a que sea realmente poner en valor esta profesión que es la danza, que es una creación de creadores, que es una profesión de profesionales. Es decir, que la danza es mucho más que danza, tal cual lo entendemos, y el flamenco es más que flamenco. Así que, pues vamos a hacer masterclass, vamos a tener también unos encuentros con una mujer líder de empresa para ver qué conexión hay con el liderazgo dentro de las artes escénicas femenino. Es decir, hay tantas cosas que podríamos estar aquí todo el programa y en esta y en esta presentación que van a hacer ustedes, por lo que hemos leído, por lo que hemos comentado, con la mujer, con el tema de la mujer, de correcto, la feminidad, del poder y el contrapoder en torno de la mujer, es el centro de este trabajo que vienen a exponer y a presentar en México en junio y en julio. Pero a ver, esto, el tema de la mujer es fundamental. Es decir, yo creo que María es un ser fundamental en este proyecto y desde el 2007 nuestra investigación está centrada en el tema de la mujer. ¿Por qué Sherazade ahora? Porque estamos reivindicando la palabra y la escucha como posibles paradigmas de resolución de conflictos. Nuestras democracias están en juego. Nuestra convivencia está en juego y lo único que puede solucionar el futuro de la humanidad, porque no es una cuestión local, es una cuestión universal, sí, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien en el mundo y bueno, tenemos que reivindicar la palabra. De la misma manera en que Sherazade salvó la vida hablando, ¿no? Y con queremos el rey que las mujeres todas las noches durante mil y una noches, ¿no? Queremos que las mujeres participen en la resolución de los conflictos y que la voz femenina, igual que Sherazade salvó a la humanidad, porque Shahrayar mataba
cada noche una mujer, por lo tanto el proyecto era de matar la humanidad, ¿no? Y usando la palabra, usando la sensibilidad, usando la inteligencia, usando el imaginario, Shahrazad pudo, uno, transformar a ese hombre de un asesino a un hombre amoroso, dos, salvar la humanidad, o sea, salvar a las mujeres, ¿no? Que es el principio fundamental de asegurar la continuidad, ¿no? Y todo esto a través de la danza y más. Sí. Porque esto no solo es danza, es más. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa. Y al regresar seguimos conversando. Qué emocionante, ¿eh? Y gracias por estar con nosotros, con la coreógrafa, con la artista María Pagés y con el dramaturgo, director de escena, el Arbi, el Arte. Seguimos con ellos. Y dejarles nada más rápido la pregunta, ¿por qué México? Vamos a una pausa y contestamos, si te parece. ¿Por qué México? Pues me llama mucho la atención, Ciro. Yo quiero saber por qué México. Qué buena pregunta. Pero bueno, regresamos con eso. 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Broto de la tierra, broto de la tierra. Esa maravilla. Es una maravilla, es una maravilla. Cuéntanos, cuando para yo, quienes nos van a escuchar. Claro, claro. A ver, lo que estamos viendo es a María Pagés bailar sobre una especie de pasarela elevada en una estación del tren en Madrid y, de verdad, levantando racimos de uva, barriendo semillas, levantando frutas, es decir, en una coreografía con los alimentos. La danza flamenca es una creación de creaciones y es una profesión de profesiones, porque es verdad que el centro de todo el proyecto es María, es la coreógrafa, pero en torno a ella gravitan otras profesiones y otras creaciones, un dramaturgo, un director de escena, un iluminador, un diseñador de sonido, un escenógrafo. Por lo tanto, lo que estamos reivindicando es la danza orgánica, ¿no? Es una militancia política, porque en cierta medida, probablemente por cuestiones culturales y sociales, esto no se reconoce. El flamenco está como relegado a un espacio menor. Sí. No. Si estamos en los grandes teatros del mundo, es porque podemos crear y podemos estar en las grandes propuestas escénicas universales, ¿no? Y esta es nuestra batalla. Somos ya personas mayores y queremos dejar un legado. Y el legado es esta señora. Pero bueno, yo quiero venga, añadir... María, venga, diga algo. Sí, diga sí, algo, a ver, quiero sí, añadir sí. Que algo que dice Larry, que es muy importante. El flamenco es un arte que tiene un mérito increíble. ¿Y por qué esa insistencia nuestra de siempre reivindicarlo? Igual porque lo necesita más. Tenemos que pensar que el flamenco ha tenido una trayectoria vital, interesantísima, de ser un arte marginal, que nace en la marginación, a escalar posiciones hasta llegar a los grandes escenarios. Esto es un mérito de artistas, de creadores, que poco a poco se han ido abriendo camino y pisando hasta llegar a pisar los grandes escenarios. Y esto es interesante. No hemos nacido ya como el ballet en un gran escenario. No, nos ha costado llegar ahí. Y por eso siempre tenemos que reivindicarlo. Y no siempre... Y por eso esa resistencia que a no reconocer esto... Ahí es donde tenemos que incidir, porque realmente el flamenco es un gran arte que ha sabido asumir, relacionarse con todo lo que se encuentra, asumirlo como propio. Nosotros tenemos en el flamenco colombianas y tenemos guajiras y tenemos habaneras y tenemos... porque la hemos asumido como propia, ¿no? Y pronto van a tener mexicanas. Claro, por supuesto. Bueno, lo estamos teniendo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Mexicanas, mujeres, sí, solo ver, mujeres. Sí. Nosotros lo que estamos en con, ¿cómo se llama? Y esto gracias a creo que es un trabajo con Igor Lozada, que es el coordinador de cultura de la Universidad de Guadalajara, estamos desarrollando un proyecto que va a durar 24 al 25 y invitar a creadores mexicanos a Madrid. Y entendemos creadores como tanto coreógrafos como
técnicos, es decir, por ejemplo, iluminadores, ¿cómo se llama?, directores de escena, dramaturgos, ¿no? Y la idea nuestra es, fue labrada en nuestro centro, juntar a creadores españoles en su diversidad, a creadores mexicanos y a creadores colombianos y dejarles trabajar. Dejarles trabajar porque creo que nosotros estamos convencidos que decir, México es la prolongación sentimental de lo que somos en España, ¿no? El hecho de vivir un poquitín de espalda no nos convence y queremos desde nuestra posición sencilla, porque somos una fundación pequeña, participar en crear un camino, crear un espacio donde las artes de la danza, de las artes escénicas mexicanas, tenga un lugar en España. Nosotros vinimos aquí y estamos desde hace muchos años trabajando. Oye, es nuestro deber devolver el ascensor, de que los artistas y de los creadores mexicanos estén en España, tengan la puerta europea, porque se lo merecen. Y este proceso de formación, para nosotros es importante también escuchar lo que se está haciendo. Se están haciendo muchas cosas y muy buenas en este país. Uh-huh. Y que vengan y que nos enseñen. Y que también nos escuchen. Es un paradigma de escucha y de aprendizaje y de trasvase de conocimiento entre dos países y entre dos grandes espacios de creación. Viernes 21 y sábado 22 en el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, así es, y el miércoles 26 en el Auditorio Luis Elizondo de Monterrey, Nuevo León. Ahí son las funciones, pero hay una serie de actividades antes y después que tienen que ver con lo que ahorita nos está platicando el Arbiciro, es decir, si hay una masterclass, hay la presentación de un documental, hay charlas con el público. Al final creo que es un gran banquete servido en muchos tiempos, ¿no? Sí. A ver, porque tan mucha gente dice, yo quiero ir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo estar? ¿Qué es jueves y viernes? Jueves y viernes. Semana de la próxima semana y después, en Guadalajara. Brincando al miércoles. En julio. Esto ya sería en julio. Hasta julio. Ciro, vente porque no te vas a... No, sí. Luego no me dejan aquí. Sí. Pero sí, después de ver esto... Fantástico. Yeah. Qué alegría. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues inviten, por favor, inviten a... Ahí está su cámara, María, el Arbi. Inviten a las personas que nos están viendo y a quien nos están escuchando a que participen en este proyecto, que es algo más que irla a ver a usted actuar, bailar, las escenografías, las coreografías, Sheresa. Esto, por lo que estamos escuchando, es mucho, mucho más. Sí, pues invítelos, bueno, María. Pues, a ver, para nosotros venir a México es siempre tener ese encuentro con este público maravilloso al que queremos, y queremos compartir con vosotros nuestro espectáculo de Sheherazade, que ya han dicho 21 y 22 de julio en el Conjunto Santander, en Guadalajara, y luego el 26 de julio en el Luis Elizondo el TEC de Monterrey. Julio. Y os esperamos, de verdad que es una experiencia maravillosa. Sheherazade es energía pura y vale la pena compartir esta experiencia con todos vosotros. Así que os esperamos. El Arbi. A ver, yo estoy en mi casa. México es nuestra casa. Venimos aquí por dos vías. Está la vía escénica, pero también la vía universitaria, porque yo vengo de la universidad y mi relación con la Universidad Mexicana es muy, 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 muy profunda, con la UNAM. Y para mí, es decir, es devolverle a México lo que México nos ha dado. México ha hecho posible el crecimiento de la compañía María Pajés. Ha sido fundamental en el crecimiento de la compañía María Pajés y ha sido también fundamental en mi crecimiento personal como hombre que piensa, pero que piensa de manera comprometida. Muchas felicidades, gracias. Mucha suerte. Gracias por estar con nosotros. Sí. ¿Algo más? Bueno. No, pues ¿qué más? Hay que ir a verlos. Hay que ir a verlos y seguirlos buscando en redes. Unos estupendos trabajos, de verdad, Ciro. Muy emocionantes. ¿Vas a ir a Guadalajara? Pues si me da permiso mi jefe. Creo que hay que... Ahí vamos a estar y además. Qué gusto y muchas gracias, María. Muchas gracias, el Arbi. Suerte. Sí, un placer.
Placer para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Ciro. Hacemos una pausa. Son las 9:35. Volvemos. El presidente anuncia que Rosa Isela Rodríguez se queda, Marco. Se queda en su queda como secretaria de Seguridad. Que no escuchó el canto de las sirenas. Nada. Nada que ver con Sherezade. Nada. Ella sigue como secretaria de Seguridad. Volvemos.
9:39 por la mañana, vamos con un resumen de la información. Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, será propuesta como nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard. Así lo informó esta mañana el presidente López Obrador, quien dijo que la subsecretaria Carmen Moreno Toscano se quedará como encargada de despacho los próximos 10 días hasta que Alicia Bárcena asuma el cargo. Alicia Bárcena es un orgullo mexicano y una mujer calificada altísimamente. En el Grupo Plural estamos a favor de su nombramiento, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Dijo que tiene mucha experiencia en negociaciones y en diálogos multilaterales. Cada día de mayo se registraron 87.8 homicidios dolosos y feminicidios, un aumento significativo comparado con los 83 asesinatos registrados cada día de abril, de acuerdo con las cifras oficiales de incidencia delictiva presentadas esta mañana en Palacio Nacional. En mayo fueron asesinadas 2.723 personas. Durante la conferencia mañanera, Rosa Isela Rodríguez informó que permanecerá en su cargo como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. No hay una agenda definida para la reunión con los consejeros del INE. Nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. Vamos a intercambiar puntos de vista con el propósito de trabajar coordinadamente para hacer valer la democracia, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que hay condiciones inmejorables para inaugurar una nueva etapa y que el INE actúe con absoluta autonomía sin depender del gobierno ni de grupos oligárquicos. Le pedimos al Tribunal Electoral que revoque el acuerdo que se aprobó el domingo en el Consejo Nacional de Morena y detenga el proceso de selección de precandidatos porque representaría una ventaja ilegal de 5 meses. Las precampañas, según los tiempos electorales, deben empezar hasta la tercera semana de noviembre, aseguró por la mañana el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Dijo que también le pedirán al INE que aplique medidas cautelares y agregó que espera que a más tardar la próxima semana se resuelvan los recursos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 23 centavos. Manuel. Pues dice doña Flor de María Rodríguez Gil, tal Panciro, que te felicita por tu santo de una vez, que es el próximo viernes. Que lo pases 16 muy bien. De junio, sí. No, pues felicidades. Como decimos, sí, todos los años. Hay como 4 Sanciros en el santoral. El bueno es el del jueves. Digo, sí, creo que el 16 de junio, sí, sí. Que por cierto, nunca. ¿Nunca lo celebras? No. Haces bien, Ciro, yo tampoco. No. Ni el de Ciro. Además tendría que celebrar cuatro al año y entraría en conflicto. Hay uno del 31 de enero y hay otro en julio. Pero parece que el bueno es el del 16 de junio. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sofía. Ciro, ya. ¿Cuándo es Sofía? ¿San Sofía? Pero me parece que es el 25 de septiembre. Parece, sino, es que te estoy me diciéndolo parece, de memoria. Sí. Y siempre que decimos algo. Pues de, si es tu santo, son entre 3 y 4 es que personas. Yo tampoco lo, sí, lo celebro. Pero sí. Como bien sí, ves, somos bien alegres septiembre. Aquí en este equipo. Todos celebramos. ¿Qué día es el 18? No, el 18. 18 de septiembre. Está bien. ¿Tú celebras tu santo? Me entero siempre como a las 8 de la noche. Sí. Además es variable, ¿cierto? ¿Quién tú conoces a alguien que celebre su santo? Pues no. Los que cumplen años el día de su santo. Ah, bueno, eso sí, los que están sí, otra cosa amarrados ahí. Cumpleaños, sí. Que tampoco lo celebramos mucho, pero es el cumpleaños, pero el santo luego ni se acuerda uno. A ver. La inflación, Ciro, la inflación en Estados Unidos es 4%, es el menor nivel desde marzo del 2021. Con el dato de mayo suma 11 meses consecutivos la inflación en Estados Unidos anual, muestra una tendencia a la baja desde el pico de junio de 9.1, pues ahí van Estados Unidos, Ciro. 4% hoy la inflación en Estados Unidos. Sofía. Ya lo adelantabas, ya lo decía Deyanira Pérez Baena en el resumen. La secretaria Rosa Isela Rodríguez seguirá siendo secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Dice el presidente López Obrador que le hicieron, que alguien le hizo una propuesta a la secretaria Rosa Isela, pero ella le pidió al presidente quedarse en parte de su, siendo parte de su gabinete. Le preguntan cuál era la otra propuesta. No les puedo decir, lo único que les digo es que yo me voy a quedar. Le preguntan, ¿y se sigue en el gabinete, pero en Segob? No. Yo me quedo como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dice la señora Rosa Isela Rodríguez. Y sobre el resto de los funcionarios, le preguntan al presidente si no hay algún riesgo
de que pues hay algún problema en el gobierno si se van sus secretarios de candidatos, y dice el presidente que no. Dice, nos ayuda mucho que los proyectos... Aquí estoy yo. Entre menos burros, ¿no dijo? Entre menos burros. No, pero dice... ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Sí. Dice que los proyectos prioritarios tienen responsables independientemente de la secretaría de la que formen parte, entonces no va a haber ningún problema, y pues que los funcionarios tienen derecho a participar y buscar candidaturas. Bueno. Por cierto. ¿Y ya acabaron? Ya terminó ya el presidente. ¿Se va a desayunar? Pues rapidísimo, antes de recibir a los consejeros. Pues a las 10:30, del INE, ¿no? Pues para el... ¿Qué no es desayuno con los del INE? Sí, es 10:30, sí. 10:30 desayuno. De entrada que te inviten a desayunar a las 10:30. Pues ya es medio tarde, ¿no? Pues bueno, salvo que trabajes en por la mañana. Ya es muy tarde, Ciro. Sí, 10:30. Como sea, dice, vamos a desayunar, yo no desayuno, yo trabajo. Andrea Chávez, Ciro, ella es diputada federal por Morena. Oye, ¿qué tal algunas personas que todavía te dicen? Vamos a desayunar. No, es que no puedo. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Puedes? ¿Por qué no? Pues te trabajo en un programa desde hace cuánto, pues desde hace como 10 años. ¿Crees? Bueno, entonces vamos a cenar. No, pues tampoco puedo. Caro, es que no quieres. No, es que también tengo un programa. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Es que tengo mucho interés en platicar contigo. Desayunar y cenar contigo. Vamos, muchas gracias. Pues entonces no. Pero será pues no. En esta etapa de la vida. ¿No? Vamos a comer, entonces no, porque descanso. No, porque ya me di cuenta que te vale gorro. Bueno. Oye, bueno, Andrea Chávez, diputada federal, ya renunció a su posición que tiene al interior de Morena. Es parte de la vocería. Dice, como secretaria de Comisión, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo que el que fue electa de manera unánime pide licencia. No precisa exactamente para qué. Dice, en un par de meses, cuando etapa de definición se haya ocurrido, dice, regresaremos con toda alegría y amor y compromiso a consolidar la victoria. Insisto, diputada federal por Morena en el estado de Chihuahua, ¿no? Un joven la diputada, anuncia hoy entonces que por lo pronto se va a separar. Es, si mal no recuerdo, cercana al equipo de trabajo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y no. Todo esto estará por ahí. Nos hacen ver desde el gobierno que la reunión con los consejeros del INE no es desayuno. Pues ya decíamos eso de invitarlos a desayunar a las 10:30, que es una reunión con ellos, pero que no es desayuno, gracias a los amigos del gobierno que nos hacen esa precisión. ¿Qué más, Sofía? Antes de irnos. Sobre los acuerdos del Consejo que tuvo el domingo Morena, sobre estas reglas para los aspirantes, esta que dice que evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores o adversarios de la Cuarta Transformación. El presidente les recuerda que está prohibido prohibir, que el acuerdo es evitar. Dice el presidente, es natural que les digan, oye, pues no vayas a los medios que están en contra de nosotros, pero... Por encima de todo, dice el presidente, somos libres, y el que quiera ir con Loret de Mola, pues que vaya, dice el presidente. Y que vayan a los medios que quieran. Es una recomendación a que eviten, pero no es una prohibición, dice el presidente López Obrador. Bueno, en lo que dicen y dicen y dicen, ayer aquí a las 8 de la mañana estuvo Marcelo Ebrard, a las 6 de la tarde yo escuché a Ricardo Monreal con Pepe Cárdenas, no sé si alguien estuvo con Joaquín o con Azucena. Creo que estuvo Ricardo Monreal también. Denise, no lo sé. En lo que siguen discutiendo los precandidatos o los aspirantes a coordinador de la defensa de la tierra, o ¿cómo se llama? Defensa del mundo. Defensa del voto, Ciro. Defensa del no, del movimiento. Los coordinadores de la defensa están haciendo lo que tienen que hacer. Pues también eso, ¿no? Hablar, tener presencia. En lo que llega el 26 de junio. De lo que se trata esta competencia, porque va a ser una competencia, es de ver quién gana una encuesta. Y hay un principio entre los encuestadores, que, a menos de que tengas una pésima imagen, y no creo que sea el caso de ninguno de los que están aspirando, pues a mayor presencia, mayor conocimiento, mayor probabilidad de que obtengas un mejor resultado en esa encuesta. Entonces, mientras discuten que los medios o no, aquí en lo que discutían, Marcelo Ebrard ya se estaba despidiendo. Pues sí. Y luego Ricardo Monreal, y es probable, y ojalá sea el caso, nosotros ya los invitamos, ojalá acepten y estén aquí,
pronto podamos platicar con Adán Augusto López. Ojalá. Sería muy interesante una reflexión con él y desde luego con Claude Sheinbaum. Los dos están invitados desde el domingo en la mañana. Desde el domingo en la mañana los dos han respondido que tienen sus tiempos, que están esperando, que quieren dejar el gobierno. Y ojalá, si así ellos lo, si ellos lo deciden, no nosotros, nosotros la invitación está hecha. Y no es una invitación de buena fe, o es porque son cuates, es una invitación porque a nosotros informativamente, televisivamente, radiofónicamente, nos interesa mucho escucharlos, ¿no? Y hacerles algunas preguntas. Ojalá pronto estén aquí Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum. Pero bueno, nos vamos. Correcto, sí, vamos, si podemos ir a Acapulco antes de ahí a Chilpancingo, ahí a Acapulco, Chilpancingo, uno de los puntos donde la CETEC, los integrantes de la CETEC están protestando ahora, están bloqueando algunos puntos importantes, ahora vamos. Y sí, a ver, la agenda del presidente, correcto, dice reunión privada con su gabinete legal y empleado para los efectos que ya decía el presidente, y luego asimismo recibe integrantes del Consejo del INE, actividad de carácter privado, nunca dijo desayuno, yo me equivoqué, ofrezco una disculpa, Ciro. No sé por qué dije desayuno. Bueno, ¿no? Vamos a ir a Acapulco. Sí, y bueno, pues ya también, no sé si lo terminó diciendo Deyanira, pero pues es imagen e información de uso absolutamente generalizado, ¿no? Para más de 22 estados en la República, pues calor extremo, ¿no? Valle de México hasta 33 grados, pero pues 33 Sonora, grados, es lo que están diciendo los, o así que el pronóstico va por ahí, y para Sonora, por ejemplo, están hablando ya de 50 grados, sí, en fin, pues bueno, con las recomendaciones Mexicali, que ya se tienen, ¿no? No me imagino. Pues por bueno, ahí. Ángeles Rodríguez, Fórmula Acapulco, buen día, Ángeles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ciro, un gusto saludarte a ti, al auditorio de Grupo Fórmula, pues maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación, realizamos un bloqueo en la costera Miguel Alemán frente a la delegación del ISSSTE. Esto para denunciar que el sistema de salud está colapsado. Tienen una pésima atención. Las citas las programan de hasta 8 y 9 meses y cuando pues les toca asistir a los pacientes, pues estos ya fallecieron. Además de que se corre el riesgo, perdón, de que el hospital de tercer nivel en Guerrero se vaya pues a otro lado y no se realice aquí en lo que es el puerto de Acapulco como lo han estado solicitando. El representante de los maestros, Víctor Bartolo de la Cruz, señaló que los inconformes cerraron totalmente la costera en el sentido Diana Base, lo que provoca pues en estos momentos un gran caos vial, y mientras que el personal de la policía vial abrieron el doble sentido para evitar mayores afectaciones. Ellos señalan que hasta no tener respuesta pues van a seguir en este bloqueo. Ellos colocaron inclusive un autobús en lo que es esta avenida principal en la costera Miguel Alemán, lo que pues está, como ya bien mencionaba, está ocasionando pues este tráfico vial y pues el temor de que el hospital que se planea realizar aquí en el puerto de Acapulco pues la inversión se lleve a otro lugar. Pues hasta el momento es la información que te tengo. Muchas gracias, gracias Ángeles. Gracias, muy buenos días. Gracias. Buenos días, ahí en el puerto de Acapulco, Ciro. Bueno, pues la Compañía de Jesús está publicando su cuenta de Twitter a 8 días de Serocawi. Recordamos que para los jesuitas, exactamente en una semana, que es exactamente lo que dicen, a 8 días de Serocawi, exacto, el próximo martes 20, dice, recordamos que para los jesuitas, Javier y Joaquín, la inculturación fue respetar la historia y el corazón del pueblo rarámuri. Ahí fotografías, y bueno, pues viene un texto, por supuesto, acompañando esta fotografía, que es todavía lo que continúa, Ciro, porque todavía va a haber pues algunas cosas antes del aniversario luctuoso, el próximo martes, la misa a la que ya se ha llamado también desde la Iglesia Católica el domingo 18 de junio en la Basílica de Guadalupe para hacer precisamente memoria de las víctimas de la violencia, en fin, las personas que vayan invitan pues para que lleven fotografías de sus seres queridos muertos por la violencia a esa ceremonia. El lunes, la caravana de la memoria, allá en la zona de Serocawi, al mediodía, un rosario por la tarde hacia las 7 y la velación a las 8 de la noche, para allá el día martes, en 8 días, a las 12 del día, varias cosas, y la ceremonia para otorgar el doctorado honoris causa al padre Francisco de Rux en la Ibero, aquí en la Ciudad de México, a las 3 de la tarde el repique de campanas por un minuto en todos los templos y capillas en memoria de las víctimas de la violencia de México, 3 de la tarde.
También a las 3 de la tarde, una Eucaristía en la parroquia de San Francisco de Javier, allá en Sorocago, en Chihuahua. A las 6, la misa en la parroquia de la Sagrada Familia aquí en la Ciudad de México. A las 7, misa en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en Chihuahua, un proceso de silencio con veladoras hacia la Cruz de los Clavos, y a las 8, la proyección de la pintura de Javier y Joaquín en la fachada de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Muchísimas cosas, pues, conmemorativas, significativas, Ciro, pues el fin de semana y sustancialmente el día martes. Un año. Eso, Ciro, eso es lo que se va a estar dando. Un año, ¿no? Algunos detenidos, el supuesto asesino muerto, asesinado. Sí. En fin, y el país de los 80 y tantos, algunos sí. Meses 83, otros 85, este último mes, ¿qué? 87, 88, uh-huh. Asesinatos diarios. Y nadie cambia, nadie puede cambiar esa realidad. La alcaldesa de Tijuana, de una ciudad del tamaño de Tijuana. Uh-huh. No es un poblado perdido en Zacatecas. Por cierto, qué texto el de Claudio Lomnitz, sí, sobre Zacatecas en Nexos, en la revista Nexos de este mes de junio. Es la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, una de las ciudades más importantes del país y más grandes. Oh. Se tiene que ir a refugiar a un cuartel militar. ¿Por recomendación de los militares? De la Guardia Nacional. Sí. En fin, bueno, me hubiera gustado que nos fuéramos de otra manera, pero nos vamos así. Gracias, gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes 13. Sí, señor, martes 13. Pásela muy bien.